al profeta Elías. Tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo envío al profeta Elías, él hará volver el primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venir y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Entendimiento en este tiempo
Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que saldrá para vivir eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ved, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ved, juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ven, es el juez supremo revelando su autoridad. Entendimiento en este tiempo Dios
nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Fe, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una buena escritura está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora aquel que hizo el cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, el día llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todo
muchos han dejado tu palabra. Entonces él vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, el hija llegó a Soré, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces él vio el misterio de la séptima trompeta. Su juicio ha llegado. Adora a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adora al Verbo de Dios, el Mesías. Ven a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. De Dios, allí clamó, Señor.
pronto celebrará su fiesta de expiación. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de Jehová. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos, Rey de Opanía, Rey de los santos, Rey de Opanía, Rey de los santos, Rey de Opanía. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. 30 segunditos más para que todos se unan.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio al compañerismo de este grandioso día. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Señor, te damos por este nuevo día, por esta nueva tarde que tú nos permites juntarnos, Señor, de esta forma, donde la ciencia y la tecnología han hecho estas cosas, oh Padre amado. Y nosotros aquí en la escena, cuando tú viniste al mundo por primera vez, el mundo ya estaba organizado y no pudieron reconocerte, Padre amado. Y lo mismo será en esta segunda venida, oh Señor. Pero en esta segunda venida tú diste todos los materiales necesarios para que el mundo no se arrepienta, Señor. Tiene que reconocer que tú mismo eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos, Padre amado. En Sofonías tú ya dijiste que en aquel tiempo devolveré yo que a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que te sirvan de común consentimiento. Eso son tus palabras, Señor, y por eso es que en este último tiempo, después de los terceros 2000 años, al finalizar estos 2000 años, oh Padre amado, tú enviaste al mensajero profeta que estaba oculto, que estaba en misterio, oh Padre, pero estaba oculto y en misterio para los sabios y entendidos que ellos no iban a captar, Señor, pero tú le enviaste para los chiquitos, pequeños, que querían aprender, oh Padre. Ese era Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, oh Padre. Y ahora nosotros en la escena, Señor, tú mandaste también un tipo y sombras cuando Moisés sacó a 2 millones de personas. Él no pudo llegar a la tierra prometida. Pero Josué y Caleb llegaron a la tierra prometida. Tenemos un tipo de Moisés, nuestro profeta gentil, oh Señor. Pero también él dejó más de 1200 mensajes en audios, en folletos, en libros, oh Señor. Y eso es lo que tenemos que comernos para cumplir la promesa del último tiempo de Apocalipsis 18 al 11, Señor. Y es una novia que tomará posesión para ser novia del Señor Jesucristo. Muchas gracias por ese conocimiento, por esa sabiduría, oh Padre amado. Te pedimos en esta tarde que tú nos ayudes a abrir vuestras mentes, vuestros corazones, para poder entender qué es lo que tú quieres decir en esta tarde a través de los mensajes que vamos a lecturar, Padre. Bendito sea, Señor, que nos ayudes, oh Padre, que demostremos vuestra humildad, vuestra sencillez, Señor, y respetemos cada coma, cada punto, porque tú dijiste en la Biblia que ni siquiera una tilde sobrepasará de la ley, Señor. Oh, gracias, Padre, por esa sabiduría. Los hermanos y hermanas que estarán en la cena, te decimos muchas gracias por este privilegio que tú nos das, Señor, en lecturar estos grandiosos mensajes. Te pedimos, Señor, que vengas en la cena para de esa forma continuar con la lectura del mensaje, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con el mensaje. La vid verdadera y la vid falsa, predicado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el 11 de marzo del año 1956. Hermano Santiago, por favor, si va a continuar, 33 al 38. Continúe, hermano Santiago, Dios le bendiga. Amén, hermano, Dios le bendiga. Voy a empezar con los párrafos del 36 al 39, la vid verdadera y la vid falsa. Párrafo 33. Fíjese en esos dos espíritus que están en aquellos muchachos. Ahora, Caín era tan fundamentalista como Abel. Si Dios solamente quiere, si alguien hubiera estado parado allá y hubiera dicho, bueno, Abel, mira, tú vas a ser aceptado. Bueno, ¿por qué? Bueno, dijo él, yo creo en Dios. Caín dijo, yo también. Bueno, él dijo, yo soy un adorador de Dios. Caín dijo, yo también.
Abel dijo, yo le doy mi ofrenda a Dios. Caín dijo, yo también. Y él dijo, yo creo en Dios. Caín simplemente dijo, yo también. Abel dijo, yo ofrecí mi oración a Dios. Caín dijo, yo también, yo. Era uno tan fundamentalista como el otro. ¿Qué causó eso? Aquí está, como lo vimos anoche o mañana. Dios por elección escogió a su iglesia. Párrafo 34. Ahora bien, adoración. Sí, aquí viene saliendo la cizaña. Por aquí viene, está de este lado, la vid. Ambas crecieron juntas. Ojalá tuviéramos tiempo, pero ustedes tienen que regresar. Se está haciendo tarde. Oh, hermano, yo siento eso venir, sinceramente que sí. En lo profundo de mi corazón siento una bendición colgando sobre nosotros. Miren, quiero que se aseguren de entenderlo. Aquí van subiendo. Ya se van pasando las nubes. Escudriñen por toda la Biblia. Siempre ha sido verdadero y falsos. Y Jesús dijo, en los últimos días, déjenme aclararles bien esto. El comunismo no es el anticristo. Stalin, Molotov, ellos no son el anticristo del que habló Jesús. Jesús dijo que el anticristo sería tan parecido al verdadero que engañaría a los mismos escogidos si fuera posible. El anticristo es religioso. Dejen que eso penetre por un momento. El anticristo es un cristiano que profesa religión. Judas, entre paréntesis la cabeza de eso, era un creyente añadido al número. Era el tesoro de la iglesia. Era un hermano de la misma iglesia que entraba y salía entre ellos. Pero era el mismo diablo profesando ser un creyente. Ahora, sacúdense un momento. Que sea el Espíritu Santo quien lo haga. Sacúdanse la conciencia. Párrafo 35. Noten, aquí vienen subiendo estas vides. Fíjense en el arca. Había un cuervo sentado a un lado y había una paloma sentada en el mismo piso. Las aves estaban en el segundo piso. Los reptiles estaban en el primer piso del arca. En el segundo piso las aves. En el último Noé y su familia. En el segundo piso, en el mismo arca, en el mismo cuarto y tal vez en la misma percha, había una paloma y un cuervo. El cuervo decía, yo puedo volar. La paloma decía, yo también. Soltaron al cuervo y quedó satisfecho comiendo cadáveres. La paloma no pudo quedarse afuera porque su naturaleza era distinta. Amén. Todo hombre que haya nacido del Espíritu de Dios y que haya recibido vida eterna no puede regresar a comer las cosas del mundo. No se engañen. Si todavía ustedes aman al mundo y no aman a Dios, Jesús dijo, el que dice que me ama no guarda mis mandamientos. Es un mentiroso y la verdad no está en él. Si usted ama a Dios y esas cosas han pasado, ¿qué tiene usted? Vida eterna, está sellado por el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Amén. Párrafo 30. Noten, yo medito en eso, porque no puede la paloma comer esos cadáveres. La paloma es la única ave que no tiene hiel. No hay amargura en una paloma. Ella no podría digerir aquello. Y hay algo en el hombre o la mujer que alguna vez han probado a Jesucristo. Ya no pueden probar al mundo. Ustedes lo escupirán cada vez. Allí lo tienen. Ambos pueden volar. Ambos tienen iglesia. Ambos pueden posarse en la percha. Pero hay una diferencia entre ellos como la hubo entre Caín y Abel. De este lado Caín y de este lado Abel. Miren a estos espíritus avanzados. Cómo ellos pasaron por Esaú y Jacob, pues Esaú era mucho más caballero que Jacob. Si me disculpan por esto, y Dios me permite, Jacob era un engañador. Sí, ¿qué era él? El muchachito flojo, pero él fue escogido por Dios. Dios hizo la elección de escoger a Jacob. Esaú era el que cuidaba a su anciano padre, ya ciego, alimentaba el ganado. Y cosas así, pero él menospreció su primogenitura y Jacob creyó en ella. Aleluya. Allí está la iglesia
iglesia hoy. Uno dice, oh, esa cosa del nuevo nacimiento, esa cosa de los aleluya, no hay nada en eso. Unos aman eso y otros lo desprecian. Me alegra entenderlo. Amén. Yo creo en un nuevo nacimiento, en ser lleno del Espíritu Santo. Sin eso, usted está perdido, hermano. Párrafo 37. Miren, ahora podríamos llevar eso al hermoso tipo de Israel. Cuando ellos salieron de Egipto, iban camino a la tierra prometida. Ellos andaban peregrinando por allá. En tiendas llegaron a la tierra de Moab. ¿De dónde provenía Moab? Del hijo de una de las hijas de Lot, con su padre. Ahora los moabitas no eran incrédulos. Ellos eran adoradores de Jehová Dios. Ciertamente que lo eran. Ellos incluso tenían por allá un buen predicador llamado Balaam, un profeta. Pero al igual que muchos profetas asalariados, estaba loco por el dinero. Amén. Y vendía sus dones. Ellos lo están haciendo hoy. Hay buenos dones en el mundo haciendo dinero. Es una desgracia. Se comprometen, son fronterizos. Un día están en el mundo y al otro día, al otro en la iglesia. Uno no puede hacer eso. Hay que rendirse y nacer de nuevo. Avancen hacia tierra adentro, tan lejos como puedan llegar. Manténganse lejos de la frontera. Párrafo 38. Noten. Pero aquí venían ellos, Moab. Los vio acercarse, así que Israel, por medio de Moisés, envió a algunos hombres. Dijo, pregúntenle a Moab, nuestro hermano, si nosotros pudiéramos pasar por su tierra, el rey Balac les dijo, no, ustedes no van a pasar por mi tierra. Él los rechazó. Yo no quiero ese montón de gente en mi iglesia. Manténganlos allá en el auditorio. Envíenlo a la iglesia de Jack Moore. Muy bien, pero ustedes no van a contaminar a nuestro grupo de gente con su doctrina. Allí lo tienen. Es lo mismo, el mismo espíritu. Dios se lleva a su hombre, pero no su espíritu. El diablo se lleva a su hombre, pero no su espíritu. Los mismos hombres religiosos que condenaron a Jesucristo, sacerdotes, hombres leales, un hombre parado en el púlpito hoy, teniendo apariencia de piedad, pero negando su eficacia. Aquellos sacerdotes están muertos, pero su espíritu todavía vive. Mírenlo. Entonces ellos llegaron allí y dijeron, no, ellos no pasarían por nuestra tierra. Así que llamaron al predicador del seminario, entre paréntesis el pastor, y le dijeron, ven y maldíceme a este pueblo. ¿Cómo se puede maldecir lo que Dios ha bendecido? Párrafo 39. Ahora, ellos eran estrictamente un pueblo interdenominacional. Amén, no, hermano Santiago. Ninguno. Dios le bendiga hasta el 38. Dios le bendiga, hermano Santiago. Hermano, gracias. Amén. Continuamos con el mensaje La Vid Verdadera y la Falsa, predicado el 11 de marzo del año 1956. A continuación, hermana Edir, Dios le bendiga, párrafos 39 al 43. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje La Vid Verdadera y la Falsa, párrafo 39. Ahora, ellos eran estrictamente un pueblo interdenominacional. No tenían ninguna tierra propia. Ellos habitaban en tiendas. Moab era una denominación muy fina, una nación establecida con reyes y demás, pero Israel no era así. Las otras tierras estaban todas establecidas, tenían sus reinos y hogares, pero Israel habitaba en tiendas. Cuando obtuvieron un rey, se descarriaron y se convirtieron en una denominación. Todavía sigue siendo igual. Eso es correcto. Oh, hermano, eso no cayó bien. Lo puedo sentir, pero es la verdad. Ustedes se burlan de los católicos, pero es el sartén llamando negra a la olla. Eso es correcto. No pueden hacerlo. Las denominaciones son establecidas por un grupo de hombres.
Dios nunca tuvo la intención, nunca organizó una denominación, nunca lo hizo y jamás lo hará. Él es el rey, Él es el que... Eso es correcto. Yo no tengo nada en contra de las denominaciones ni de la gente en la denominación, pero es que ellos tienen demasiado dominio sobre la gente. Ahora, si ustedes pueden encontrar en la Biblia donde alguna vez Dios organizó o denominó a un grupo de personas, quiero que me lo digan, pero siempre ha estado en contra de eso. Ese mismo Dios vive hoy. 40. Ahora, fíjense. En este hombre cuando salió, Balaam le dijo a Balac, Balac mejor dicho, mandó a buscar a Balaam y le dijo, ven acá y maldice a este pueblo. Yo no los quiero en mi región, dijo. Ese montón de aleluyas, yo no los quiero por aquí. Usted dirá, ¿de aleluyas, hermano Branham? Sí, ellos eran aleluyas. ¿Me lo puede probar? Sí, señor. Cuando ellos cruzaron la sangre roja del Mar Rojo y vieron a los capataces muertos tras ellos, el pobre hermano y doctor Moisés se volvió informal. Alzó sus manos al aire y comenzó a gritar y a cantar en el espíritu. Y María la profetisa se volvió informal. Tomó una pandereta y corrió por la orilla de la playa tocando y danzando. Y las hijas de Israel la siguieron, danzando y tocando la pandereta. Si ese no es un culto de aleluya chapada a la antigua, yo nunca en mi vida he visto uno. Amén. Ellos eran aleluyas informales. Ustedes no quieren creer eso, pero esa es la verdad. Eso es así, dice el Señor, en la Escritura. Claro que eran aleluyas, aleluyas interdenominacionales, pero esa es la vid que está por aquí. 41. Ahora, cuando él llamó a este predicador para que maldijera o para que sostuviera un debate con ellos y les mostrara que estaban errados, ven acá y pruébaselos, maldícelos, cierra sus iglesias, no lo necesitamos. La misma cosa existe hoy, es lo mismo, gente religiosa. Balaam, entre paréntesis, el predicador fronterizo, vino, miró y dijo, si esa gente, miren lo que han hecho, oh vaya, seguro que los puedo maldecir, seguro que les mostraremos en dónde están parados. Entonces dijo, edifíquenme 7 altares. Eso es exactamente lo que tenía en el campamento de Israel, 7 altares. Ese es el número perfecto de Dios. Dijo, ofrezcan 7 becerros y 7 carneros. Exactamente la misma ofrenda que aquellos estaban ofreciendo allá. Dijo, trae a todos los nobles de la tierra, a los grandes hombres. Y ofrecieron los mismos sacrificios, la misma clase de altares, la misma cantidad de ofrenda, la misma clase. Edificaron 7 altares, 7 becerros, 7 carneros y los dignatarios de la tierra, los obispos, arzobispos y doctores en divinidad. Todos se pararon allí y adoraron a Dios junto al sacrificio humeante. Hermano, fundamentalismo, ellos eran tan fundamentalistas como Israel. Exactamente, si el fundamentalismo es todo lo que Dios demanda, allí estaba parado Moab, aquí estaba Israel, su hermano, en el valle, ambos adorando al mismo Dios, bajo el mismo sacrificio y la misma expiación. Aleluya. 42. Miren, lo mismo existe hoy entre la gente fundamentalista. Ellos dicen, hermano Branham, nosotros podemos probar, nosotros creemos en el nacimiento virginal, la muerte, sepultura, resurrección y segunda venida igual que usted. Esa es la verdad. No se enreden con la gente fundamentalista. Ellos saben de lo que hablan. Escrituralmente hablando, son tan fundamentalistas como ustedes. Justifica y responde la oración. ¿Cómo va él a contestar la oración cuando está tratando de maldecir a aquel? Ambos ofrecieron el mismo sacrificio. Hoy, ofreciendo la misma oración al mismo Señor Jesús por la misma sangre que el montón de los así llamados aleluya ofrece. Eso es lo mismo que sucedió allá. Son las dos mismas vides del Génesis, creciendo aún. 43.
¿Cuál fue la diferencia? Si este hombre es fundamentalista y aquel es fundamentalista, ¿qué hará él al respecto? ¿De qué lado estará Dios? Dios había vindicado a Israel con señales y maravillas. Esta gente no lo tenían. Ellos no tenían señales ni maravillas. Ellos tenían lo sobrenatural. Tenían gritos, tenían clamores, tenían danzar en el espíritu, tenían una columna de fuego, tenían una roca herida, tenían una serpiente de bronce para. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el mensaje de la vid verdadera y la falsa. Este mensaje está predicado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el 11 de marzo del año 1956. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis hermanos. Vamos a pasar a un nuevo mensaje titulado Dios usando su don, predicado también en Shreveport, LA, Estados Unidos, el 11 de marzo del año 1956. Voy a iniciar con los primeros párrafos del 1 al 7. Dios usando su don. Párrafo 1. Buenas tardes, amigos. Es maravilloso estar de regreso en el Tabernáculo Vida de nuevo esta noche. El hermano estaba diciendo sobre que llegué tarde, simplemente tenía mucho tiempo para llegar o para relajarme delante del Señor. Y escuché que tocaban la puerta, pero simplemente no respondí. Eso es lo que sucedió, porque tenía algo importante que tenía que hablar con él. Así que yo seguí hablando. Párrafo 2. Ahora, siempre llego tarde, eso es cierto. Llegué tarde a mi boda. Si tan solo puedo llegar tarde a mi funeral, es la cuestión. ¿Qué opina de eso, hermano Armens? Más o menos así es, ¿no? Hermano Armen, lo acabo de ver allá atrás. Un hermano cristiano muy fino recientemente vino a Cristo. Un excombatiente de clase de expresión oral en una escuela. Se estaba muriendo de un problema del corazón hace poco, en una condición terrible. ¿Cómo el Señor Jesús lo tocó cuando estaba al borde de la muerte? Cuando los mejores doctores casi se habían dado por vencidos. ¿Levantaría su mano, hermano Armen? Él es de Ohio, creo, o Michigan. ¿Dónde es, hermano Armen? Michigan. Agradecemos al Señor por la sanidad de nuestro querido hermano. Recuerdo que lo llevé al principio cuando fue salvo e iba a bautizarle en el río. Tan pronto como él metió su pie en el agua, entre paréntesis, ¡oh, vaya! Se puso azul en todo su... Parecía como que se iba a morir allí mismo. Y cómo el Señor Jesús bajó y lo sanó. Él es maravilloso. Párrafo 3. Como nosotros ciertamente, una cosa por lo que estoy orando fervientemente es el ir al viaje a México. Estoy esperando un gran derramamiento del Espíritu Santo allá entre el pueblo hispano. Y quiero que ustedes oren. Los hispanos fueron las primeras personas para las que tuve servicios, aparte de los anglosajones. La gente de raza blanca o gente que habla inglés. Y luego los siguientes fueron los indios americanos. Y luego creo que partimos de allí al África y demás y a muchas naciones diferentes desde entonces. Estoy un poco ronco. Esta es la cuarta vez hoy. Así que ustedes son una audiencia muy agradable al punto que simplemente se me acaba la voz. Pero no se me acaba el deseo. Así que ustedes han sido muy buenos y yo aprecio este precioso tiempo de compañerismo con todos y cada uno de ustedes y las diferentes iglesias y así sucesivamente. Ruego que Dios sea con ustedes y que les bendiga hasta que nos encontremos. Párrafo 4. Muchas veces, anoche estuve hablando que tenía tal lucha cuando la presencia de la vida y la muerte se juntan. Y a veces es una cosa difícil ministrar en la manera correcta, cuando no uno está bajo esa carga. Pero ahora muchos de ustedes han leído la visión. Esta vez está impresa en el Heraldo de la Fe. Muchos de ustedes reciben esa pequeña revista. Yo no soy un vendedor, no vendo nada. Pero tengo una póliza y no está en venta. Es para regalar. Esa es la póliza de vida eterna. Es gratis esta noche. No tienen que pagar por ella. Ya está pagada, solo tienen que recibirla. Párrafo 5. No sé si les he dicho o no, Wilbur Schinder
Un amigo mío fuimos juntos a la escuela. Él es un agente de seguros y eso es algo bueno, seguro de vida. Bueno, mi papá había sacado una póliza para mi hermano y para mí cuando teníamos como... Nos llevamos un año, así que teníamos casi 8, 9 años. Cuando cumplimos 20 eran 10 años de dotación, lo que haya sido. Y se supone que debía pagar alrededor de $500 cuando llegó a la fecha. Entre paréntesis, el agente nunca se lo leyó correctamente a mi padre. Y su valor era como $1, 75 centavos. Oh, vaya, si acaso eso no me amargó sabiendo que mi padre, pobre papá, tuvo que trabajar de la manera que lo hizo. Bajo engaño. No hay nadie que pueda leerlo con claridad. Un abogado de Filadelfia no pudo hacerlo. Así que entonces estoy un poco disgustado con lo que respecta a seguros. Amén. Párrafo 6. Entonces un día, Wilbur Schinder, un amigo mío, entre paréntesis, fuimos juntos a la escuela, vino a mí y dijo, Billy, quiero decirte algo. Yo dije, muy bien, Wilbur. Él dijo, desearía que dejaras de esa tontería. Él dijo, no hay necesidad de que te sientas así. Tú necesitas una póliza de seguro. Y yo dije, lo tengo. Él dijo, oh, ¿estás asegurado? Yo dije, sí. Mi esposa me miró como diciendo, pues, ¿qué te sucede? Entre paréntesis, en otras palabras, estás contando una historia. Ella dijo, ¿qué? Yo dije, sí, estoy asegurado. Él dijo, pues, Billy, ¿qué seguro tienes? Le respondí, bendita seguridad, Jesús mío es. Oh, qué probada anticipada de la gloria divina. Heredero de salvación comprado por Dios, nacido de su espíritu, lavado en su sangre. Oh, dijo él, eso es bueno, Billy, pero eso no te va a poner en el cementerio. Yo dije, pero me va a sacar. Yo no estoy tan preocupado por llegar allí. La cuestión es salir. Eso es lo que me va a sacar. Y lo bueno de eso es que ya está pagado. Y así que el precio ya está pagado en el Calvario. Es dado a todo aquel que quiera recibirlo. Párrafo 7, por último. Y ahora, en este campo de batalla de la vida, mantengamos nuestras cabezas hacia el Calvario, nuestros ojos mirando directo a Él quien murió y pagó el precio supremo por nuestra salvación en el Calvario. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y nosotros le creemos a Él esta noche con todo nuestro corazón. Y espero regresar y darles las gracias por esa bienvenida de regreso. Sé que fue sincera y que me aman. Y yo los amo. Parece ser que el Espíritu Santo me está rodeando como para orar por los enfermos ahora, así que me voy a quietar. Sé que es ese momento estratégico. Nunca he venido a Shreveport y llevado a cabo un verdadero servicio de sanidad. Eso es correcto, porque vengo y predico. Cuando vengo para un servicio de sanidad, dejaré que alguien más predique y me quedaré justo debajo de la cruz todo el día. Ustedes pueden ver la diferencia en eso, ¿ven? Al entrar. Pero aquí, después de dejar la habitación y luego venir aquí a hablar un rato, y a veces hablo demasiado y entonces como que pierdo el efecto de ello. Es algo que es una unción. Amén, mis hermanos y hermanas. Dios le bendiga. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 8 al 14. Un segundito. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, Dios usando su don, predicado el 11 de marzo del año 1956. Párrafo 8. Y ahora, toda esta nueva visión que el Señor me dio, la visión está impresa en el heraldo de su venida, o el heraldo de la fe, y creo que el heraldo de su venida también se les envió a ellos. El heraldo de la fe viene de Chicago, el periódico del hermano Maxon Voss, un maravilloso pequeño periódico. Se colocó un artículo allí este mes. Entre corchete, el hermano Branham habla aparte,
consiguió un rollo de eso, hermano? Deseo que lean ese artículo. Ustedes saben, tiene muchas reseñas y demás, pero hubo un predicador luterano que me dio una de mis reseñas favoritas. Y sí, que me gustó. Y el hermano Joseph Voss lo reimprimió. Está en la edición de este mes. Y al leer la visión, uno se da cuenta cómo fue que el Espíritu Santo había mostrado algo más que está a punto de suceder. Y en esta clase de servicios de sanidad que estoy teniendo ahora hasta que entre a la carpa, soy solo como un niño con anticipación navideña. Casi no puedo esperar hasta que entre allí. De este modo, solo puedo estar de pie hasta cierto punto, porque es la fe de ustedes que lo hace. No soy yo operando ese don de Dios. Es su fe haciéndolo, ¿ve? No soy yo, son ustedes. Párrafo 9. Ustedes dicen, hermano Branham, ¿puede? Yo no puedo hacer nada. Son ustedes los que lo hacen. Ustedes solo me están haciendo hablar. Su fe está haciendo eso. Ustedes que están allá en la audiencia con dolencias y enfermedades y cosas, son ustedes usando el don de Dios. Ahora vean, Dios tiene un don. Ahora vamos a medirlo solo de esta manera tan, porque alguien pudiera estar aquí por primera vez esta noche. Jesucristo fue el regalo más grande que Dios haya tenido. ¿No creen ustedes eso? Y cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él tuvo el Espíritu sin medida. Toda la plenitud de la Deidad corporalmente habitó en Cristo. Ahora, Él fue como todos los océanos, todos los mares y todas las aguas, las cuales son casi 4/5 partes de la tierra que están cubiertas con agua. Y toda esa agua estaba en él. Eso es en comparación con la bendición y la medida del Espíritu que Dios le dio a él. Ahora, en sus siervos, ministros y nosotros, es solo una cucharada de agua comparada con ese océano o los mares. Pero los mismos químicos que están en todo el océano están en esa cucharada también, ¿ven? Así que tiene que producir la misma cosa si viene del mismo lugar, ¿ven? Esa es la razón. Ahora, ustedes dicen, hermano Branham, tengo tantas críticas y estaré muy contento. Estoy orando para que Dios me deje comenzar por primera vez en el Viejo México. Párrafo 10. Y así como vine a Shreveport la primera vez, fue imponiendo las manos sobre las personas y él me prometió conocer lo que estaba mal con ellos. Él me dijo, si eres sincero, vendrá a suceder que conocerás el mismísimo secreto del corazón. ¿Cuántos recuerdan eso, que yo predije eso antes? Ajá, ¿sucedió eso? Sí, ahora eso ha ido un poco más lejos que eso. No. Un poco más lejos, pero bastante más lejos, ¿ven? Ahora, solo seguirá avanzando. Y anótenlo. Y vean si hay una pizca de fanatismo o algo que no es. Así dice el Señor. Eso será puramente escritural. Párrafo 11. Ahora, en Jesús de Nazaret, cuando toda esta agua estaba en él, ahora, el Espíritu en él, más bien, entre paréntesis, siendo que dije agua hace un momento, dando una parábola de modo que entienda. Ahora, él fue el don de Dios. Y cada vez que Dios quería que él hiciera algo, Dios solo lo levantaba y le mostraba qué hacer. Y él dijo, yo no hago nada de mí mismo. ¿Es correcto? Solo hago lo que veo hacer al Padre. ¿No dijo eso Jesús? Entonces, él no puede mentir. Eso tiene que ser la verdad. Ahora, mejor es concluir eso de una vez para siempre. Jesús dijo que él no hacía nada excepto que el Padre le mostrara primero qué hacer. Lo que veo hacer al Padre,
Eso hace el Hijo igualmente. Revisen a través de la Biblia y vean si los profetas o alguien hizo alguna vez algo sin que lo haya visto primero. Porque ustedes no pueden decir que es así dice el Señor, a menos que el Señor lo haya dicho. Y ustedes lo saben. No es una sugestión mítica o alguna emoción mental. No es una psicología. Psicología es absolutamente Dios mostrando anticipadamente algo que va a suceder correctamente. Y sucederá cada vez. No fallará ni una sola vez. Párrafo 12. Ahora, observen a Jesús de Nazaret. Él venía caminando entre una audiencia de personas y una mujercita se abrió paso a través de todos los incrédulos. Y ella estaba anémica, tenía un flujo de sangre y dijo en su corazón, yo le creo a él, si tan solo pudiera tocar su vestidura, seré sana. Y quizás ella se escabulló bajo el brazo de este hombre. Él la empujó hacia atrás. Ella vino por el otro lado y se escabulló por el otro lado. Fue entre las rodillas de este y avanzando hasta que se acercó y llegó a un sitio donde pudo tocarlo a él. Retrocedió y se metió entre la audiencia. Jesús se detuvo. Dijo, ¿quién me tocó? Ella y el resto dijeron, yo no. Todos ellos lo negaron. Pero él dijo, percibo que me he debilitado. Vean si esa traducción no es correcta. Virtud, entre paréntesis, fuerza, ha salido de mí. Vean lo que ella hizo. Él buscó por todas partes hasta que su poder de discernimiento captó a la mujer. ¿Quién era ella? Él dijo, tu fe te ha salvado. Y entonces ella vino, cayó a sus pies y lo confesó todo. Ahora, tu fe te ha sanado, te ha salvado, más bien, tu fe te ha salvado. Párrafo 13. Ahora, ella usó el don de Dios. Eso fue lo que lo debilitó a él. Pero cuando Lázaro había muerto, y Dios se lo mostró a Jesús anticipadamente. De antemano, como fue que él se fue y se quedó por tantos días hasta que Lázaro murió, y los días apropiados pasaron para que su cuerpo se deteriorara. Y mientras él, todo este tiempo, Dios se lo había mostrado, porque él dijo en la tumba, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído, ¿ven? Él sabía lo que iba a suceder. Miren allí. Él dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Ellos dijeron, oh, él descansa. Dijo, él ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, porque eso hubiera estorbado su fe. Si hubieran querido que fuera y orara por él, me hubieran rogado que lo hiciera, y yo no lo hubiera hecho. Entonces ustedes hubieran perdido su fe. De este modo, me alegro de no haber estado allí, mas voy para despertarle. Amén. Él lo sabía, porque él dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestra primero. Él tenía que verlo primero. Pero fíjense, cuando él se paró allí, ¿cuánto más grande fue el milagro de la resurrección de Lázaro que la mujer que tocó su vestidura? Pero ahí no se dijo nada acerca de él debilitándose. Dios había usado su don en Cristo antes de mostrar la resurrección de Lázaro. Y la mujer usó el don de Dios para recibir lo que ella quería. Párrafo 14. Así que, en esta nueva cosa de la que el Señor me dijo al respecto, será Dios usando su don. Y cuando ustedes están parados aquí en público, ante la gente de esta manera, es solo un milagro de Dios. Si Él,
El Hijo de Dios, nacido de la Virgen, estuvo una vez bajo tal tensión hasta que jaló de él y lo debilitó. ¿Qué de mí, un pecador corruptible? Y fíjense, en el momento que sucede, ¿ven? Es Dios usando su don, o ustedes usando su don. Así que no soy yo quien se para aquí, son ustedes quienes se paran aquí que lo hacen. Ustedes en la audiencia y ustedes aquí en la plataforma. Ustedes están sacando del don de Dios. Yo no soy su don. El Espíritu es su don. Esta no es mi voz. Solo capta mi voz. Está mudo y en silencio hasta que hay algo detrás de él hablando. Y de ese modo sería yo un mudo en silencio para cualquier cosa sobrenatural. A menos que lo sobrenatural esté usando el instrumento para hablar a través de él. El Señor les bendiga. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Reina. Dios les bendiga. La lectura. Continuamos con el mensaje Dios usando su don. A continuación, hermana Rosalia. Dios les bendiga. Párrafo 15 al 21. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Dios usando su don. Del 11 de marzo de 1956, párrafo 15. Lucas, el capítulo 19, el versículo 42. Solo antes de mirar en la palabra, hablemos con el autor. Nuestro Padre Celestial, los servicios están llegando a su fin. Hombres y mujeres han estado aquí. Muchos han aceptado al Señor Jesús. Aparte de eso, jóvenes y jovencitas serán probablemente los hombres y mujeres del mañana, si tú tardas. Muchos ancianos y que están partiendo, preparándose para esa gran hora, para la larga e interminable eternidad que se avecina. Dios, te agradecemos por cada uno. Muchos que se han parado aquí en la plataforma estaban gravemente enfermos. Allá en la audiencia también, muy graves, están sanos. Esta noche por causa de tu gracia y gloria. No nos importa si el mundo científico lo revisa y lo llama esto o aquello. Nosotros llamamos a tu palabra la verdad. Ahora, simplemente estamos listos para el servicio del cierre. Ayúdanos, Dios. Habla por medio de tu palabra. Repártenos aquello que es nuestra porción para la noche. Como lo hiciste con el pan y los peces a las multitudes que esperaban hace muchos años atrás, junto a las costas arenosas de Galilea. Concédelo, Padre. Estas bendiciones lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amoroso. Amén. Y Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Párrafo 16. Ustedes pueden leer todo el relato en su tiempo libre o en los momentos apropiados para leer. Ahora, solo sean tan reverentes como les sea posible por unos momentos. E intentaremos dentro de los siguientes minutos, si Dios quiere, prepararnos para comenzar la línea de oración. Mañana es lunes, ustedes tienen que trabajar. Nosotros nos vamos temprano en la mañana para Houston. Párrafo 17. Vaya, hacía frío. Puedo verlo a él que tiembla mientras se pone bajo la luz del sol. Y él estaba, había sido un mal día. Nadie le había dado nada. Había bastantes pordioseros por toda Palestina en aquel tiempo. Y había gente con lepra y afligidos, y gente enferma y acostados en las calles, ciegos, cojos, paralíticos, secos. Y la gente les daba monedas al ir pasando, el único escaso recurso que tenían para vivir. Puedo verlo mientras tenía algo en su corazón. No le habían dado ninguna moneda ese día. Y él se quita de la sombra del edificio, solo un poco para ponerse bajo la luz del sol. Se queda quieto allí, va palpando y se sienta bajo la luz del sol. Al estar sentado allí, se acordó de cómo habían sido las condiciones con él y cómo eran en ese momento. Él está pensando en Raquel, en casa, su esposa. Está pensando en la pequeña Lea, su hijita. Y cómo es que, ¿qué les iba a pasar esa noche cuando papá encontrara el camino a casa? ¿Me ayudaría, amable señor? Sí, Bartimeo, te ayudaré hasta la siguiente esquina.
¿Me ayuda alguien hasta la siguiente esquina? ¿Me conoce alguien en la multitud? ¿Me ayudaría hasta la siguiente esquina? Estoy tratando de hallar mi camino a casa. Y él pensaba que cuando llegara a casa y su pequeñita cepillara sus mejillas barbudas, lo besaría, le peinaría el cabello. Y él sintió las manitas huesudas de su esposa mientras ella le daba una palmadita, lo abrazaba y lo besaba, y se preguntaba si le habían dado algo aquel día para tener un poco de comida en la noche. ¿No es eso lamentable? Sin dinero, solo uno por diosero. Párrafo 18. Él comenzó a pensar, sentado al calor del sol, se había envuelto en su abrigo harapiento, ya que no se podía comprar uno nuevo. Él era el proveedor de su familia. Él pensaba en su familia antes de sí mismo. Cualquier padre genuino y verdadero hará eso, o esposo. Cualquier cristiano pensará en otros antes de pensar en sí mismo. Todo cristiano trata de poner a Dios en primer lugar, a su familia en segundo lugar. Él está en tercer lugar. Intento hacer eso una práctica en mi propia vida. Párrafo 19. Y mientras lo veo ahí sentado, es un buen tiempo, dice él, como para sin revuelo por las calles. Todo ha estado tranquilo por un buen rato. No sé dónde están todos hoy, pero parece que no hay nadie aquí. Y mientras se acomoda allí, abajo en el sol cálido, como que comienza a repasar las cosas. ¿No les gusta estar a solas y repasar las cosas? A mí sí. A veces solo me aparto, conduzco mi carro, lejos al campo, me meto allá en los bosques y apago el encendido. Y salgo y me siento en un tronco en alguna parte, solo para pensar bien las cosas, estar solo. Y mientras estaba sentado allí pensando, él dijo, si ustedes saben, hace unas semanas tuve dos pequeñas tórtolas que hacían trucos y daban pequeñas maromas una sobre la otra. Pero ustedes saben, desde que mi niña se enfermó y fui y le pedí a Dios que si él la sanaba, yo haría algo especial para él. Yo le daría estas pequeñas tórtolas y ella se recuperó, así que le di a él las tórtolas. Y luego cuando mi querida dulce y cariñosa esposa estuvo tan enferma esa noche que el doctor dijo que no podría vivir y salí de mi pequeña casa de adobe y me arrodillé en la esquina y mientras la cálida brisa palestina descendía por los campos, los desiertos, yo le prometí a Jehová que si él dejaba que ella se recuperara, solo me quedaba una cosa y era un cordero. Párrafo 20. Ustedes saben, han visto a los ciegos en la calle y perros guiándolos. En aquellos días los corderos los guiaban. Así que él le prometió a Dios que ofrecería el cordero. Y al día siguiente, cuando subía a ofrecer en el templo, en el lugar del holocausto, su cordero, el sacerdote le dijo, ¿a dónde vas, ciego Bartimeo? Él dijo, voy a ofrecer mi cordero. Le dijo, ciego Bartimeo, no puedes hacer eso. Dijo, yo te daré dinero para que te compres un cordero donde lo venden allá para que lo ofrezcas. Él dijo, pero sacerdote, yo nunca le dije a Dios que le daría un cordero. Yo le dije que le daría este cordero. Así que él dijo, yo debo ofrecer el cordero. Así que él dijo, no puedes, ciego Bartimeo, ese cordero son tus ojos. Él dijo, Dios proveerá otro cordero para los ojos del ciego Bartimeo. Él estaba pensando en eso. Ahora, no tengo palomas para atraer la atención de los turistas y de la gente que va y viene. Y no tengo un cordero que me lleve a casa. Solo tengo que ir a merced de las personas. Por último, el párrafo 21. Y su mente se remonta un poco más lejos. Él recuerda un día en que mamá, cuando él era un niñito, solía llamarlo, decía, Bartimeo. Sí, madre. Y ella entraba y lo ponía en su regazo. Y ella lo mecía y decía, mi pequeño hijo amoroso, quiero contarte una historia que es una historia verdadera, Bartimeo. Hace años, el gran Jehová Dios guió a nuestro pueblo a esta tierra.
Él nos la dio por promesa a través del padre Abraham. Y cuando nuestro pueblo estaba en Egipto, en esclavitud, Dios descendió, el gran Jehová, y él envió un profeta a la tierra llamado Moisés. Y este Moisés era un hombre poderoso. Y ciertamente Jehová estaba con este profeta, y él hacía señales y prodigios. Y él sacó a los hijos de Israel de Egipto y los trajo al desierto. Y allí Jehová los alimentó con maná de los cielos, les dio agua de una roca cuando estaban enfermos y necesitados. Él proveyó la expiación para sus enfermedades, y los cojos, los paralíticos, los ciegos, o lo que estuviesen mal con ellos, ellos miraban esta expiación y vivían. Pero por desgracia, eso se ha ido. El sacerdote nos dice que Jehová no es así hoy, que él ya no lo hace. Él solo lo hizo allá atrás para esa gente, pero ya no lo hace. ¿No es eso un tipo de hoy? Explicándolo todo, no es que Jehová se alejó, sino que el pueblo se alejó. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, Dios usando su don. Confirme, hermano Alfonso, para que continúe, párrafos 22 al 27. Hermano José, discúlpeme, no lo tengo el mensaje. Bueno, amén, lo busqué, hermano. Le envié una explicación. Sí, discúlpeme, hermano. Le envié por interno también, hermano. Revise su Sky en interno, ahí le envié. Ya, mis hermanos, Dios le bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje, Dios usando su don. Voy a lecturar estos párrafos hasta el 27, hasta que la hermana nos ubique la nueva lista. Párrafo 22. Él escucha un ruido. Aquí viene alguien. ¿Quién es? Él escucha a un pequeño burro trotando. Y de repente, mientras viene, es un mensajero que viene corriendo por delante. Tiene un pequeño burro. Uno puede oír los pies descalzos en el suelo. Él dice, ¿me daría a mí, un hombre ciego, una moneda? Estoy necesitado hoy. Yo tengo una familia. ¿Me ayudaría? Fuera de mi camino. Yo soy siervo de Jehová. Tengo asuntos más importantes que perder el tiempo hoy con los ciegos y por dioseros. Estoy en camino a la asociación ministerial que se está reuniendo esta mañana aquí en Jericó porque hay un fanático que viene aquí hoy. Y entendemos que él causa mucha agitación cuando entra. Y vamos a formar un comité para detener esta tontería antes que se extienda por el país. Fuera de mi camino, por diosero. Perdóneme, amable sacerdote, su santidad, su reverencia. No era mi intención interrumpir al siervo de Dios. Él escucha el trote del burro que se aleja. Párrafo 23. Luego recoge sus viejas ropas harapientas y se sienta otra vez. Él continúa su estudio. Él dijo, ¿usted sabe dónde esa pequeña mula vieja iba trotando, yendo por allí sobre esos mismos adoquines? Elías y Eliseo caminaron por ese mismo camino, abrazados, bajando una para cruzar el Jordán. Mi mamá me contó esa historia. Oh, si tan solo pudiera haber vivido en aquel día. Si tan solo pudiera haber estado sentado aquí. Si Jehová tan solo tuviera otro profeta así hoy, yo saldría corriendo a la calle donde fueron pasando. Y yo dijera, oh, grandes profetas y distinguidos de Dios, ¿harían una pequeña oración por mí, un hombre ciego? Y yo creo que si esos profetas ungidos le hubiesen pedido a Jehová, Jehová habría restaurado mi vista. Y solo piensen, mientras él se está cuestionando, reflexionando en su mente, ellos pasarían a un tiro de piedra. Párrafo 24. Ahora, pero, oh, cada vez que me guían hacia el templo, me dicen que todos los días de los milagros han pasado, que ya no suceden más. ¿Qué pasó con Jehová? Yo sé que Elías se fue y Eliseo se fue, pero ¿se ha ido Jehová? Él está razonando. Esto ustedes saben, siempre hay un motivo para esos razonamientos. Y él piensa de nuevo, a tan solo unas aproximadamente 500 yardas de aquí,
457 metros entre corchetes. Un poco más lejos, ese gran guerrero Josué, profeta y líder, caminó hasta el Jordán esa mañana cuando el viejo Jordán, en el mes de abril, las grandes olas grandes pasando y el valle entero inundado con las aguas que bajaban de Judea, la nieve que se derretía arriba en las montañas. Y este gran guerrero se dirige a este Jordán y dice: reunid a toda la gente, ustedes van a ver la gloria de Dios. Oh, él dijo, si tan solo hubiera vivido en aquel día, ¿no habría sido maravilloso si pudiera haber vivido en aquel día y haber conocido a Josué? Y cuando él tomó a los sacerdotes, puso la palabra primero, lo cual era el arca, y los puso en marcha hacia el Jordán. Ese mismo Jordán que está rugiendo justo un poco detrás de aquí, retrocedió y se amuralló, y mis padres de la antigüedad cruzaron el Jordán sobre esta tierra seca. Pero, oh, eso fue en aquel día pasado. Me dicen que Jehová ya no es así. Él no sana, él no tiene profetas y demás. Ya no más, que él no provee para tal cosa. ¡Oh, qué horror! ¿En qué horror se mete la gente todavía cuando piensan eso? Jehová no cambia. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Dios hizo eso allá atrás. Él está obligado a cumplir lo mismo bajo la misma circunstancia. Párrafo 25. Así que sentado allí, después de un rato, se pone un poco fresco y Él se mueve de nuevo. El sol está brillando sobre Él ahora. Él agacha la cabeza, comienza a pensar de nuevo. Sabes, mamá solía leerme las escrituras y ella me dijo que cómo estuvo leyendo en Josué y la gran multitud de gente y algunos de mis padres estuvieron en eso. Ellos acamparon afuera. Tal vez ahora si el viento está llegando por este lado, como dijeron esta mañana, ellos acamparon aquí abajo a poca distancia. Y los mismos muros junto a cuyas ruinas estoy parado ahora cayeron por la gente que marchaba alrededor del muro. ¡Qué gran Jehová debe haber sido entonces! Pero él no lo soy, es hoy. De esa manera es hoy. Todavía enseñamos esas cosas. ¡Qué gran Pentecostés fue! ¡Qué cosa tan tremenda cuando Pedro y Juan pasaron junto a la puerta llamada La Hermosa! El hombre fue sanado. ¿De qué sirve un Jehová de ayer y si él no es el mismo Jehová hoy? ¿De qué sirve el Dios de Moisés si él todavía no sigue siendo el mismo hoy? Párrafo 26. Me trae a la mente a un hombre con un pájaro en una jaula. Él va y le da la mejor comida que puede, que forma huesos, para hacer buenos huesos fuertes en su canario. Pero él lo mantiene en la jaula para que no pueda volar. ¿De qué sirve darle buena comida ortodoxa si lo mantiene encerrado? Eso es lo que pasa hoy. Ustedes están enviando predicadores a los seminarios y siendo muy ortodoxos y tratando de darles la mejor comida, pero tienen miedo de salir y decir a la gente que son falsos y ponerlos en libertad y sanarlos, que se recuperen, y Jehová sigue siendo el mismo. ¿De qué sirve tomar un estudio bíblico? ¿De qué sirve predicar el evangelio si ustedes mantienen a la gente en una jaula? Hermano, cada uno de ustedes esta noche puede tomar la palabra de Dios viviente e irse de aquí tan libres como un pájaro fuera de una jaula. ¡Amén! ¿De qué sirve un Dios que sanó a un hombre en la puerta llamada La Hermosa si él no es el mismo Dios de esta noche? Si él ha perdido su poder, si su palabra no es verdadera esta noche, ¿cómo lo era entonces si no son correctas sus promesas? Párrafo 27, por último. Oh, mi justa indignación se encendió la otra noche cuando escuché a ese maestro católico. Dijo a un nivel nacional que esta Biblia no era nada, sino que tratar de vivir por ella era como caminar a través de muchos charcos de barro, blasfemando. Y dijo, ¿qué era eso? Dijo, tal vez Dios tuvo una idea en el cielo de que él iba a enviarles una Biblia. Así que él tomó algunos ángeles y la escribió e hizo que un pequeño ángel viniera a los pasillos de la gloria y bajó y se los entregó a ustedes. Dijo, era un credo católico. Dijo, los apóstoles y Marcos, Lucas y Juan nunca se escribieron nada. Solo un montón de cosas que se escribieron y la mitad de ella era cierto, historietas que se contaron y todo. Yo creo que cada palabra es solamente la verdad de Dios. Sí, Señor, yo creo. Él dijo, ahora esa es la palabra que fue algún tipo de historia de un rumor de la Iglesia Católica hace años.
Él dijo, pero la iglesia está avanzando hoy. Si la iglesia católica es la verdadera iglesia de Dios y no se para por su palabra original, si es la palabra de Dios, entonces hay algo mal en alguna parte. La Biblia dice, ay de aquel que los quitare o le añadiere algo a eso, él mismo será quitado del libro de la vida. Amén, mis hermanos. A continuación, hermana Edith, por favor, en los párrafos 28 al 34. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. Dios usando su don. Párrafo 28. Sí, Jesucristo. No solo los católicos le quitan, sino que también los protestantes. Claro que sí. La acuchillaron y la mutilaron. Y esto está inspirado. Y eso no está. Y esto. Para que se ajuste a su doctrina mezquina. Hermano, cada palabra de ella está inspirada. Y cada palabra de ella es tan buena como hoy, como lo fue en el día en que Jesús selló el libro allí con su sangre en el Calvario. Cada promesa es sí y amén para el creyente. 29. Bartimeo se quedó allí mirando a su alrededor. Él pensó de inmediato. ¿Sabes qué? Tal vez ni a 200 yardas, 182 metros, en esta dirección. El gran guerrero Josué estaba caminando un día y cuando se acercó a la muralla a un tiro de flecha de la misma, miró y allí estaba parado un hombre con su espada desenvainada. Y Josué, siendo un guerrero, sacó su espada y fue a su encuentro. Y él dijo, ¿eres de los nuestros o eres nuestro enemigo? Y el hombre dijo, no, yo soy el capitán del ejército de Jehová. Y dijo, piensa, sus pies estuvieron a 200 yardas, 182 metros, de donde yo estoy ahora. Ni se imaginaba que el mismo capitán iba a salir por la puerta en unos minutos. Amén. 30. Ustedes saben, cuando ustedes piensan en Dios, cuando mantienen en su mente, ustedes piensan, se sientan en la iglesia y piensan en todo menos en Dios, de cómo van a hacer su lavado. ¿Y qué van a hacer en la oficina mañana? ¿Cómo van a hacer esto, aquello o lo otro? Mantengan su mente fuera de eso y piensen en Dios. La Biblia dice que si hay alguna alabanza, si hay alguna virtud, en esto pensad. Me pregunto si seré llamado en la línea de oración. Me pregunto si Dios hablará. No piensen en esa clase de pensamiento negativo. No dejen que pase por su mente. Hagan toda palabra positiva y todo pensamiento positivo. ¿Lo ven? Ustedes saben que los discípulos, después de la resurrección de Jesús, Cleofás y su amigo estaban en su camino hacia Emaús. Y mientras iban hablando de Jesús, pensando en Jesús, él salió de los arbustos y caminó con ellos mientras pensaba en él, mientras estaban meditando. De esa manera lo hace Jesús hoy, en mi corazón, en mi mente. Durante todo el día, permítame caminar con el Señor a la luz de su palabra, con la paloma celestial. Permítame tener compañerismo durante todo el día. 31. Bartimeo, el ciego, estaba sentado allí pensando. Si tan solo pudiera haber vivido en aquel día cuando el gran capitán del ejército del Señor se paró junto al profeta Josué, con una espada desenvainada. Y Josué, el gran guerrero, arrojó su escudo, arrojó su casco, dejó la espada y corrió, cayó a sus pies. Si pudiera haber estado viviendo en aquel día, pero tristemente, el sacerdote dice que los días de los milagros han pasado. Ya no podemos tener más sanidades y cosas. Es una cosa pasada. De repente sonó como si la escuela hubiera salido, el ruido más horrible procedente de la ciudad. Algunos de ellos gritando, fuera contigo, oye, tú, sanador divino, tenemos al señor Rabí Jones aquí. ¿Por qué no vienes a sanarlo? Haz un milagro aquí y déjanos ver que lo hagas. Dijiste que lo hiciste en Capernaum, lo hiciste aquí y allá. Déjanos verte hacerlo aquí. Oye, tú que levantas a los muertos, tenemos un cementerio aquí lleno de judíos muertos. Sube y resucítalos a todos si tú eres el Cristo. Bartimeo dijo, escuchen eso. ¿A quién le están hablando? Y otros diciendo,
Hosana al rey, gloria a Dios en las alturas. Le arrojan fruta podrida a él y el más terrible conglomerado de ruidos. Y unos silbando y burlándose, otros dijeron, oye, tú que puedes destruir el templo y construirlo en pocos días, ¿por qué no haces a este hombre oír que reciba su oído? Regresa aquí y haz un milagro. El mismo viejo demonio que se encontró con Jesús y dijo, haz un milagro aquí delante de mí, convierte este pan, estas piedras en pan, déjame verte hacer algo. El mismo vive hoy todavía. 32. Jesús, con su rostro hacia el Calvario, saliendo de la ciudad, a medida que caminaba lentamente, su cabeza hacia el cielo, liderando a la multitud del pueblo, los apóstoles haciendo lo mejor que podían, esos 12 hombrecitos, para mantener a la gente atrás y batía los frutos maduros y las cosas que le arrojaban a él. Su cabeza apuntaba hacia el Calvario. Su corazón hacía esa dirección con todas las responsabilidades del mundo. Cada pecado debía ser puesto sobre él. Él debía pasar por tal agonía hasta que la sangre y el agua se separarían de su cuerpo y brotarían de él. Él tuvo que hacerlo. Él no tenía que hacerlo, pero su amor lo obligó a hacerlo. Si él no lo hacía, nosotros estaríamos perdidos. Sus enemigos se perderían, pero él amó incluso a sus enemigos. Toda esa carga en su gran corazón. Y él movía lentamente mientras caminaba. Simplemente puedo verlo a él. 33. Bartimeo dijo, ¿de qué están hablando? Lo primero, alguien tropezó con él. Dijo, ¡ey! Lo pateó y dijo, ¿qué estás haciendo aquí sentado? Oye, tú ahí. Tú con la cabeza en alto, tú que sanas a los enfermos, déjame charlar un poco contigo. Bartimeo dijo, ¿qué? ¿Quién sana a los enfermos? Amable señor, ¿alguien que me pudiera decir quién está pasando? ¿Qué es todo él? ¿De qué se trata toda la conmoción? Soy un hombre ciego. ¿Pueden ver? Alguien lo golpeó por este lado. ¿Quién es este? ¿Quién pasa? Y alguien más lo golpea. Finalmente lo derriban. Él coge su viejo abrigo harapiento y comienza a palpar. Y se lo pone él mismo. Párrafo 34. Y finalmente, una amable damita le puso las manos encima. Ella dijo, amable señor, hombre ciego, nadie parece prestarle atención. Tal vez no entienda que está pasando el gran profeta de Nazaret. ¿Quién es este profeta de Nazaret? Pues ella dijo, Señor, ¿no sabe que él es el que fue prometido por Moisés? E Isaías dijo que cuando él viniera, el ciego vería y el cojo saltaría como un ciervo y así sucesivamente. Y él dice ser esta persona. No lo sé, ¿no lo conoce? No, ¿dónde está él? Él está pasando por aquí. Oh, Jesús, hijo de David, aleluya, la fe se apoderó de él, ten misericordia de mí. Oh, dijo ella, no puede hacer que le oiga, hay demasiadas cosas sucediendo. Él está bastante lejos en el camino ahora, no puede hacer que le oiga. Pero tenga fe en Dios. Usted sabe, he oído aquí hace unos días que una mujer tocó su vestido y salió de la audiencia. ¿Y sabe qué? Ellos me dicen que él incluso lo sintió y su fe lo había tocado. Y sabe, también oí que un hombre llamado Felipe vino a él y trajo un hombre llamado Natanael. Y él incluso supo quién era él. Aún supo dónde estaba un pez que tenía una moneda en la boca. Y él fue y pagó el tributo para dejarlos callados para que él pudiera predicar. ¿Quiere decir entonces, señorita, que tal vez mi fe... Tengo fe. He estado pensando en la Biblia. Tengo fe. Oh Jesús, hijo de David, Dios, Jehová, permite que mi fe lo toque. Oh Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Alguien dijo, oh, hagan que ese hombre se calle. Parado cerca. Él se ha ido muy lejos, calle abajo. No demasiado lejos para él.
nunca está demasiado lejos, sino a la distancia, que Él puede ser tocado. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, Dios usando su don. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 35 al 40. Amén, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Dios usando su don. Párrafo 35. Oh Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo la fe de ese pordiosero ciego detuvo a Jesús en medio del camino? Se detuvo, dio la vuelta. Un momento. Escuchen donde estaba allá lejos, muy atrás. Dijo, tráiganlo aquí. Entre paréntesis, amén, me gusta eso. Tráiganlo aquí. ¡Oh, vaya! Jesús se detuvo en su camino al Calvario. Si la fe de ese pordiosero ciego lo detuvo en el camino hacia el Calvario, ¿cuánto más su fe lo detendrá esta noche cuando él está tratando de llegar a su corazón? Y él se dio la vuelta. Él dijo, tu fe te ha salvado. Recibe tu vista. Él se da la vuelta y continúa. ¿Qué había pasado? Dios había provisto un cordero para los ojos de ese ciego. El cordero provisto de Dios para los ojos del ciego Bartimeo. Ese mismo cordero ha sido provisto esta noche para ustedes. Ha sido provisto para cualquier cosa que ustedes necesiten. Y él está pasando por aquí. Y él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de sus debilidades. Oremos. Párrafo 36. Padre Celestial, como personas aún hoy, después de 2000 años de enseñanzas bíblicas, ellos todavía andan a tientas en completa oscuridad, los corazones totalmente cubiertos con las cosas del mundo. Y esta noche, todo el mundo está en caos. Y aquí estás tú entre nosotros todavía viviendo. Tú nunca morirás. Tú moriste una vez para quitar el pecado, pero tú has resucitado y estás vivo para siempre jamás. Porque tú vives, tú das la promesa de que podemos vivir también aceptándote y creyendo en ti. Ruego esta noche, querido Señor Jesús, en el tiempo de cierre, sabiendo que quizás no sabemos cuándo nos volveremos a encontrar. Y ruego que tú tengas misericordia esta noche y tal vez no haya un ciego aquí, una mujer ciega, pero puede haber algunos que están ciegos a tu presencia que está aquí. Sus almas están repletas de algún tipo de teología hecha por el hombre y en este gran día tú permitiste que fuera así. Tú dijiste que vendría un tiempo en que no habrá hambre por pan y agua solamente, sino por oír la palabra de Dios. Y los hombres correrían de aquí para allá buscándola. Y hemos vivido para ver ese día, cuando uno dice de esta manera y el otro dice de aquella manera. Pero estamos agradecidos, Señor, de que tú dijiste, yo soy el camino. Y si tú eres el camino, entonces tú estás tiempo presente, aquí ahora para probar que tú eres el camino, no alguna doctrina de iglesia o alguna teología o alguna denominación, pero tú eres el camino. Seguramente, Padre, las calles deberían estar llenas de gente ahora mismo para escuchar y ver al Señor resucitado venir en su gran poder y hacer las cosas que Él dijo que haría. Pero tú nos has dado estas a nosotros. Tú dijiste, no tú, no puedes venir y no vendrás. Tienes ojos, pero no puedes ver. Oídos y no puedes oír. Bien habló Isaías de vosotros. Pero los que han venido, ruego, Padre, que tú los lleves a todos y cada uno de ellos a tu reino. Séllalos con la promesa del Espíritu Santo.
Párrafo 37. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, me pregunto si hay alguien aquí esta noche al final del avivamiento, después de ver la, no alguna nueva doctrina de iglesia, no ver a alguien que viene y trata de presentar algún tipo de doctrina o una teología, sino ver al Señor Jesús mismo levantarse en medio de ustedes y confirmando su palabra como Él dijo que haría. Y ustedes que están sin Cristo, sin Dios y sin el Espíritu Santo esta noche, y levantarían su mano a Dios y al hacerlo decir: Dios, por favor, acuérdate de mí mientras mi corazón está todavía latiendo, mientras aún tengo vida y mientras el Espíritu Santo me está diciendo que todavía tengo una oportunidad si tan solo lo acepto. Y yo levantaré mi mano a ti y lo aceptaré. ¿Lo harán mientras levantan su mano? Dios te bendiga, hijo. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hombrecito. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga allá atrás, en la parte posterior. Dios los bendiga en el balcón. Dios le bendiga aquí abajo, joven. Dios le bendiga, Señor. Levante su mano. Dios le bendiga, jovencita. Allá. Eso está bien. Recuerden, justo en el momento en que levantan su mano, la palabra de Dios está correcta. Justo entonces, Dios les da vida eterna y jamás perecerán. Él lo dijo. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene tiempo presente. Vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si son sinceros de corazón y levantan su mano, Dios está obligado. Si creen que yo soy su siervo y que estoy en contacto con el mundo espiritual, el cual es el Espíritu Santo, si ustedes lo creen, escuchen mis palabras, porque les estoy citando la Biblia. Párrafo 38. ¿Alguien más levantaría su mano ahora? No me pases. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, jovencita. Dios le bendiga allá atrás, señor. Usted por aquí, dama. Maravilloso. No me pases. Oh, tierno Salvador. Dios le bendiga, hermano, allá atrás. Escucha mi humilde clamor. Entre paréntesis, oh Jesús, tú, hijo de David, mientras a otros tú bendices, oye mi clamor. Se me dijo anoche, muy atrás por aquí a un lado, estaba un hombre anciano de unos 70 u 80 años sentado allí atrás. El doctor le dio una inyección, lo paralizó, temblando de parálisis. Algunos de sus seres queridos lo trajeron para escuchar el servicio. Mientras estaba sentado allí y después de cerrar el servicio con una gran unción del Espíritu Santo, el hermano anciano cerró los ojos y fue a encontrarse con Dios. ¿Quién es el siguiente? No lo sé. Puede que no sea un anciano. Puede ser un joven, un muchacho o una muchacha. No lo sé. Párrafo 39. Si usted no está bien con Dios, ¿levantará su mano ahora? Alguien que no haya levantado la mano, ha habido 20 o 30, levanten su... Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga. ¿Alguien? Dios le bendiga, Señor. ¿Alguien más? Siento que estoy constreñido por el Espíritu Santo para quedarme un poco más. ¿Alguien más? La señora allí en la silla. Que Dios la bendiga, hermana. Eso es maravilloso. Él ve su mano, incluso si yo no la veo. Él la ve. Allá arriba, en el balcón, detrás del cristal, allá arriba. ¿Alguien allá levantaría la mano diciendo: Dios, ten misericordia? Dios le bendiga, Señor. Yo veo su mano allí arriba. ¿Alguien más? Ten misericordia de mí, querido Dios, hermano Branham.
si yo nunca lo vuelvo a ver de este lado de la gloria, por la gracia de Dios, quiero estrechar su mano allá. Estoy viniendo sobre la base de la palabra de Dios. Lo que usted dijo sobre esto esta noche, Él está dispuesto a tomarme, no queriendo que yo perezca, y no puedo levantar mi mano sin que primero Dios me lo diga, porque nadie pudiera venir sin que el Padre lo traiga. En base a mi convicción, ahora de que está en lo correcto, que Jesucristo es el Hijo de Dios, y Él murió por mí, y Él resucitó de nuevo para mi justificación, y vive aquí conmigo. Yo quiero que Él vea mi mano. Yo ahora lo acepto a Él desde lo más profundo de mi alma como mi Salvador, y deseo que el bautismo del Espíritu Santo venga sobre mí. Muy bien. Uno más. Muy bien. ¿Oramos? Párrafo 40. Ahora, Padre Celestial, tú has visto cada mano, 20 o 30 manos, tal vez, no lo sé, pero hay una cosa que sí sé, que toda mano que subió, un ángel lo escribió, o de alguna manera está registrado en la gloria esta noche. Satanás está derrotado para empezar. Un alma vale 10,000 mundos. Y ellos levantaron su mano con la sinceridad de su corazón. Ellos creen que tú eres el Hijo de Dios y quieren que tengas misericordia de ellos. Y tú dijiste en tu propia palabra, nadie puede venir si el Padre no lo trae. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Y ninguno de ellos se perderá. Ningún hombre puede arrancarlos de mi mano. Mi Padre me los dio. Nadie puede arrebatarlos. Yo les daré vida eterna y los resucitaré en el día postrero. Niñitos de mediana edad, jóvenes, ancianos, jovencitas, ancianas, juntos levantaron sus manos. Ellos están preocupados, Señor, sabiendo que deben abandonar este mundo. Y quieren ser recordados en tu reino, como dijo el ladrón en la cruz. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Y tú le dijiste, hoy estarás conmigo en el paraíso. Gracias, Padre, por cada uno. Ruego que los guardes en las palmas de tus manos por la sangre derramada. Y algún día glorioso, cuando ya no habrá más día ni noche, porque todo será día ya. El sol no brillará porque el Cordero es la luz. No habrá oscuridad. Que yo pueda estrechar esa mano que se levantó esta noche cuando estemos mirando a aquel que nos salvó por su gracia, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Reina, por la lectura. Dios usando su don. A continuación, hermana Rosalia, por favor, párrafos 41 al 48. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Dios usando su don. Párrafo 41. Oh, yo no sé cómo se sienten ustedes. Si yo soy un hipócrita, no lo sé. Soy honesto, pero yo me siento muy aliviado. Me siento muy bien. ¿Se sienten ustedes de esa manera? Vean, el Señor ha traído a casa pecadores penitentes. Ese es el milagro más grande que pudiera ocurrir. Hombres y mujeres que caminan por estas calles aquí y hacen estas cosas que no deben hacer. Y luego, cuando vienen y entregan sus corazones a Dios, cambia su actitud completamente. Eso es un milagro. Eso es como tomar un cerdo y hacer un cordero de él. Si acaso se trata de hablar de un milagro, más que los enfermos que están siendo sanados o cualquier cosa. Ahora, para ustedes recién convertidos, me prometen que tan pronto como termine el servicio de sanidad, que vendrán a arrodillarse alrededor del altar y darán gracias a Dios por salvarlos.
Yo creo que en ese momento Él les dará el bautismo del Espíritu Santo. Párrafo 42. No digo que Él hará esto esta noche, pero ahora solo pensemos que, quitémonos todas las supersticiones ahora. Si Él ha resucitado de los muertos, entonces Él está obligado a estar con nosotros esta noche, porque Él lo dijo. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. ¿Dijo Él eso? Si Él lo dijo, Él lo hará, ¿correcto? Ahora, ¿qué hicieron ustedes hace un momento cuando levantaron su mano? Ustedes perdieron su vida cuando levantaron la mano. El que pierde su vida la hallará. Entre paréntesis, es eso, ¿cierto? Pero el que haya su vida la perderá. Digamos todos juntos. El que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que haya su vida la perderá. ¿No les agrada haber perdido la suya? Y ahora Dios guardará su vida. Tienen vida eterna. Gracias sean dadas a Dios. Muy bien. Volveremos a la plataforma para orar por los enfermos. Párrafo 43. ¿A cuántos les gustaría ver al Señor Jesús? Veamos sus manos, ciertamente. ¿Cuántos creen que Él resucitó de los muertos? Bueno, ¿cómo pudiéramos verlo a Él, entonces, si se levantó de entre los muertos? ¿Cómo pudiéramos verlo a Él? ¿Cómo dijo Él que podíamos verlo? Ahora dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Entre paréntesis, ¿es eso cierto? Porque yo estaré con vosotros, en vosotros, hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cómo ven a Jesús? El uno y el otro. Vosotros sois epístolas escritas. ¿Es correcto eso? Cristo está en nosotros. ¿No es eso maravilloso? ¿O es incomparable? Es maravilloso. Está más allá del pensamiento que Cristo 24. Una vez Él viajó sobre los hijos de Israel en una columna de fuego. Cuando Él se asentó en la montaña, nada podía siquiera tocarla. Tenía que ser asesinado. Entonces Él descendió y vivió en su Hijo. Y Él vivió allí. Los hombres podían tocarlo, pero Él era de nacimiento virginal. Y Él dio su vida, su sangre, para que las personas nacidas sexualmente pudieran regresar al compañerismo y tener compañerismo con Él y ser parte de Él. Así que es Dios, no en la columna de fuego, no Dios en Cristo, en ustedes. Todo lo que Dios fue, Él lo derramó en Cristo, ¿correcto? En Él habitaba la plenitud de la Deidad corporalmente y todo lo que estaba en Cristo, Él lo derramó en la iglesia. ¿Amén? ¿Lo ven? Ahora, su espíritu, Él dijo, si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Pero si hago las obras de mi Padre, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Y es igual esta noche. Si un hombre hace las obras de Dios, entonces él es de Dios. Si él no hace las obras de Dios, entonces no es de Dios. Así que el Señor les bendiga mientras oramos por los enfermos. Párrafo 45. ¿Le aman a Él? Vamos a cantar un pequeño coro. Solo creed ahora, porque he estado predicando. Creed, todo es posible, Señor, creo, querido Padre Celestial. Ruego que, en el nombre de Jesús, que conceda la sanidad de cada uno de estos y que sean sanados para tu gloria. Yo oro en el nombre de Jesús, Señor, que tú concedas esto. Amén. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahora creo yo. Ahora creo yo. Todo es posible. Ahora creo yo. Ahora creo yo. Ahora creo yo. Todo es posible. Oh, ahora creo yo. Párrafo 46. Todos estén sentados. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien. Él lo prometió. No creo que haya una persona en la fila que yo conozca. Todos ellos son desconocidos para mí. Si todos son desconocidos para mí y no los conozco, no sé nada sobre ustedes. Levanten su mano por toda la fila. Quede allá
entre paréntesis, el hermano Graham habla con alguien a su lado. ¿Qué dijo hermano Moore? ¿Dónde está? Oh, el hermano Krause. Sí, señor, lo conozco, lo siento, hermano Krause. No lo vi parado ahí, muy bien. Gracias, hermano Moore. No es mi intención cometer un error. No trato, cometo muchos errores. No quiero hacerlo, pero no vi a nadie conocido en la fila. No reconocí al hermano Krause parado allí. Yo conozco al hermano Krause. Párrafo 47. Ahora, ¿cuántos en la audiencia arriba, donde quiera que estén, quieren que Dios los sane esta noche? Levanten su mano. No tienen una tarjeta de oración, pero quieren que Dios los sane. Dios les bendiga. Solo miren a los enfermos. Oh, Dios. Dios te bendiga, cariño. Ojalá hubiera algo que yo pudiera hacer. Realmente desearía que hubiera algo que yo pudiera hacer. Simplemente no puedo. Yo solo soy su hermano. Si pudiera bajar allí y sanarlo, oh, benditos sean sus corazones, simplemente podría una gran línea. Pondría una gran línea, mantenerlos allí y le diría, lo voy a sanar a usted, lo voy a sanar a usted. Yo lo haría a cada uno, pero si Jesús estuviera aquí, él no podría hacer eso. Él diría, yo ya lo hice, yo ya lo hice. Él diría, ¿no lo creen? Conforme a vuestra fe os sea hecho, ¿es eso correcto? Ahora, si el Padre le mostrara a él algo, él diría, el Padre me dijo esto, así que ve y cree que esto está hecho. Pero conforme a su fe, si el Padre aún no se lo había mostrado, conforme a vuestra fe os sea hecho. Por último, el párrafo 48. Y ahora miren, tenemos mucho tiempo, estamos temprano esta noche. Así que vamos a pensar esto por unos minutos. Voy a intentar llegar a toda esta fila aquí esta noche y aún más, si puedo, para orar por ellos. Ahora, quiero que Dios sane a todos los que están allá. Ahora, imaginemos ahora, somos metodistas, bautistas y todos somos de diferentes denominaciones aquí. Vamos a quietarnos solo un momento durante los siguientes 45 minutos, o lo que sea. Vamos a quitarnos por unos minutos y pensar esto. Ahora, yo voy a mirar directamente hacia la gloria. Ahora, si solo esperan y se sientan muy quietos y en silencio, mantengan a los niños pequeños tan tranquilos como puedan. Sigan mirando hacia esta dirección y orando. Pues miren, una vez que el Espíritu Santo impacta, cada uno de ustedes llega a estar sujeto a eso. Allí lo tienen. Es como un gran soplo que pasa. Un movimiento, puedo notarlo. Amén, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Rosalía. Continuamos con el mensaje Dios usando su don, predicado el mensaje 11 de marzo del año 1956. Voy a lecturar a partir de los párrafos 49 al 53. Oh, ustedes dicen, hermano Branham, oh, sí, Jesús fue para resucitar a una muchacha muerta una vez. Él lo sacó a todos de la casa, condujo a un hombre fuera de la ciudad y así sucesivamente. ¿Ve? Tienen que tener reverencia. Ciertamente, sean tan reverentes como puedan serlo. Ahora, solo por unos momentos. Ahora, si traen a su primer paciente o al hombre aquí o al muchacho, muy bien, ahora sean muy reverentes. Solo un momento, que sus bendiciones vengan. Ahora, aquí está parado un muchacho. Yo nunca lo he visto en mi vida. Me imagino. Él es un perfecto desconocido para mí. Eso es correcto, pero Dios lo conoce, Señor, y yo no lo conozco a usted. Lo único que sé es que solo es un muchacho que está parado aquí. Eso es todo lo que sé. Ahora, el hombre levantó su mano de que él nunca me conoció. Yo no lo conozco. Entonces, ¿cómo podría? ¿Cómo pudiera suceder algo a menos que fuera revelado? Ahora, ¿qué pasa si el Mesías es el mismo? ¿Y qué si el hombre aquí es un blasfemo? ¿Y qué si está él parado aquí solo como un hipócrita y de pie en la línea para hacer un espectáculo? Observen lo que le sucede. ¿Vieron al hombre que sacaron anoche?
Ustedes saben lo que le sucede a él. Muchos paralizados hoy, y en instituciones para dementes, y todo lo demás por intentar eso. Ustedes lo saben. Ustedes verán. Dios hablará. Párrafo 50. Y que él, si está enfermo, necesita ayuda. ¿Podría yo ayudarlo? No. ¿Podría Jesús ayudarlo si estuviera parado aquí? No. No más que decirle. Y si Jesús ha resucitado de entre los muertos y yo puedo rendirme a él, el Espíritu Santo, ¿qué haría el Espíritu Santo si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? La misma cosa que le hizo a la mujer junto al pozo. Le diría, ¿dónde estaban sus problemas? Le diría al hombre, ¿dónde están sus problemas? ¿Y para qué vino él aquí? ¿Es correcto eso? Entonces eso haría a Jesús resucitado viviendo en su iglesia. ¿Es correcto eso? Esa es la prueba infalible de su resurrección. Ahora, jovencito, solo quiero que vea en esta dirección para hablar con usted un momento. Ni siquiera tiene que responder. Ve, hay mucha gente a mi alrededor, detrás de mí, de este lado. Y ahora, la unción del Espíritu Santo está aquí. Usted está consciente de eso. Y usted es un cristiano, no es un hipócrita. Usted es un cristiano parado aquí delante de mí, porque tan pronto como capté su espíritu, se siente acogedor. ¿Correcto? Usted es un cristiano. Yo no lo conozco, nunca lo he visto, no sé nada de usted. Probablemente nacimos bien separados y pudiera haber vivido por aquí y yo nunca lo había visto antes, pero Dios lo conoce. Pero si Dios por su Espíritu Santo puede entrar en su futuro como lo hizo con la mujer junto al pozo y decirle para qué está usted parado aquí, entonces lo recibirá y creerá que no es su hermano, sino que es el Señor Jesús que está presente. Lo creerá y lo aceptará si se trata de problemas financieros, si es enfermedad, si es lo que sea, problemas espirituales, lo que sea que es. Él se lo dará, si usted lo cree, porque cada promesa es para usted. Ahora, mientras la audiencia está todavía escuchando mi voz, desearía que todos pudieran ver lo que estoy mirando. Una luz que se mueve entre el muchacho y yo, alejándose. Y veo al muchacho alejándose de algún lugar. Ese debe ser un hogar. Él es un sureño y tiene un... Veo como una sangre goteando. Él tiene una condición en la sangre y tiene problemas estomacales. Tiene problemas para comer. Eso es verdad. Eso es correcto. El hombre tampoco viene de por aquí. Viene de Macon, Georgia. Y él es un predicador. Y su nombre es Smith. Y su primer nombre es Arthur. Eso es correcto. Regrese a casa regocijándose y alabando a Dios en el nombre del Señor Jesús. Párrafo 51. ¿Creen ustedes? Tengan fe, el Señor Dios conoce todas las cosas. Ahora, eso debería ser suficiente para cada persona. Todos ahora mismo deberían ser sanados justo en este momento. Y yo les digo lo que es verdad. No les digo algo errado, les digo la verdad. Jesús conoce a cada uno de ustedes. Ahora vamos a orar otra vez. ¿Es este el paciente, la dama? Nunca lo he visto, dama, pero Dios la conoce, ¿no es así? ¿Cree que yo soy su siervo? Entre corchetes la señora responde, sí. Ahora, la razón por la que digo eso es simplemente, no me crea como a él, pero crea que él me envió. Ahora, yo nunca me envié a mí mismo. Él me envió para que yo pudiera ser una ayuda. Usted es una mujer, yo soy un hombre. Entre nosotros está Dios. Dios es su hija, yo soy su hijo. Y luego, en esto, hay algo mal con usted. Y Dios me envió para usar mi boca para decirle a usted algo que Él quiere que usted sepa. De modo que... Y luego Él se lo dijo a través de la palabra. Pero ahora, de modo que usted, en este gran día de la ciencia y de todo, para que usted sepa que Él realmente resucitó y que está aquí, usted creerá entonces, ¿no es así? Con todo su corazón, usted tiene una cosa, una condición extremadamente nerviosa. La veo caminando por el piso a causa del nerviosismo. Camina hasta una ventana, regresa, entra a la otra habitación de ida y de vuelta. Y hay algo cayendo mientras usted, es una condición de la vejiga.
Eso es correcto. Y veo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces que ha entrado para la sanidad, para operación. Entre paréntesis, eso es correcto. Ha fallado cada vez. Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí para sanarla, ¿lo cree? Querido Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, bendice a esta mujer que está parada aquí y que ella se vaya y sea sanada en el nombre de Jesús. Amén. El Señor sea misericordioso con ella. Párrafo 52. ¿Cómo está? Solo para hacer contacto con ustedes. Somos desconocidos del uno al otro. No nos conocemos del uno al otro, pero Dios nos conoce a ambos. Por supuesto, usted está usando sus lentes. Sabríamos que hay algo mal en sus ojos. Usted querría que se orara por ellos, pero quizás aparte de eso pudiera haber algo mal en usted, que usted querría que yo supiera. Y si yo lo y está usted consciente de que esto que usted siente es el Espíritu de Dios. Ahora, yo sé que es algo, es un sentimiento interior, no exterior. Usted no está sintiendo como si le hubiera puesto sobre usted mi mano. Pero dentro de usted hay algo extraño sucediendo. No es así, porque esa luz la está rodeando completamente. Usted también tiene problemas en su cabeza. Eso es correcto. Y la veo preocupada por, es un niño, es su nieto, como con un retraso. ¿Le cree a él ahora? Oh, querido Dios, que resucitaste a Jesús de entre los muertos, te ruego que bendigas a esta mujer, quien se pare en tu presencia, cuya fe ha hablado en el nombre de Jesús. Amén. Dios tenga misericordia de usted, mi querida hermana. Párrafo 53, por último. Ahora no duden, solo tengan fe y crean. Estoy tratando de mantenerme apartado de la audiencia tanto como me sea posible. Ustedes tienen una fe maravillosa moviéndose allá esta noche. ¿Puedo hablar con la mujer un momento? Nosotros, siendo desconocidos del uno al otro, señora, no nos conocemos. Pero el Señor Jesús nos conoce a ambos. ¿Qué pasaría si hoy, si eso fue hace 2000 años y la mujer se acaba de ir del pozo y entra a la ciudad donde Jesús estaba sentado y dice, venid, ved a un hombre? Pues él me dijo, ¿dónde estaba mi problema? Y ustedes salen al pozo y allí está sentado el mismo hombre. ¿No sería eso maravilloso? Bueno, el mundo diría, oh, pero él pereció hace años. Pero no lo hizo. Él era Dios. Él vive hoy. Es el mismo hoy. Yo solo soy un pecador salvo por gracia, sujeto a todo tipo de errores y altibajos. Oh, vaya, todo está mal conmigo. Pero no hay nada malo en él, pero si él, por su espíritu, y me diera gracia para revelarle cuál es su problema, igual como lo hizo con esa mujer, ¿lo aceptará a él como el resucitado? Sin conocerla a usted, yo no sabría qué está mal con usted, sin duda, pero la razón por la que está aquí, veo a alguien más parado. Es un muchacho, está bebiendo, tambaleándose, imprudente al manejar y todo. Usted tiene miedo de que le pase algo. Veo a otro hombre entrar en la escena y ese debe ser su esposo. Él fuma y usted no quiere que haga eso. Usted es una mujer valerosa, parándose y pidiendo por lo que es correcto. Que Dios le conceda su petición, mi querida y amada hermana. En el nombre del Señor Jesús, la bendigo por el gran principio en esto y las cosas. Y Dios le dé el deseo de su corazón, mi amada hermana. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. A continuación, hermana Edi, por favor, en los párrafos 54 al 60. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Dios usando su don. Párrafo 54. Siendo un desconocido para usted, señora, no hay manera de que yo la conozca a menos que fuéramos presentados y nos sentemos y usted me hable y me diga cuál es su problema. Ese sería el lado humano. Pero si hay alguien aquí que la conoce, si yo le dijera, señora, usted está enferma. Y usted dijera, sí, bueno, usted está. O usted diría, señor Branham, vengo a usted para que me ore por mí, porque estoy enferma. Bueno, yo diría, muy bien, usted se va a poner bien. Usted tendría el derecho de dudar eso.
eso solo es un hombre, porque usted no sabe lo que hay en el futuro. Pero, ¿qué si Dios? Aquí le dice lo que, tal vez Dios me dijo eso, pero ¿qué si Él me dice lo que fue en el pasado? Entonces usted sabe si eso es verdad o no. Ese es un milagro, ¿no es así? Eso es mirar a lo largo de su vida por el espíritu de un vidente. Dios dijo que en los días postreros vuestros ancianos soñarían sueños, vuestros jóvenes verían visiones. Esa es la promesa de Dios. ¿Es eso correcto? Entonces, Él es fiel a su promesa. Crean. Su problema está en la parte media, el abdomen, el estómago. Usted está bajo el cuidado de un médico y el médico está desconcertado tocante a su caso. Él no sabe si es un tumor o si es un quiste maligno. Él ha mencionado varias cosas, pero no sabe lo que es. Y ve una pequeña tabla o un historial médico. Usted está programada para una operación. Eso es correcto. Y eso será alrededor de la mitad de la semana. Está programada para una operación como para el miércoles. Eso es verdad. ¿Cree que Dios le permitirá vivir? ¿Cree usted que Jesús dijo, si ponen manos sobre los enfermos, ellos sanarán? Venga aquí. Querido Padre Celestial, mientras la mujer se para aquí, su vida está abierta ante ti. Ahora, si ella puede tener fe, entonces vivirá. Si no, no. Y ruego a Dios y uno mi fe con el resto de esta iglesia, mientras pongo mis débiles e indignas manos sobre esta mortal sufriente. Y pido que su vida sea perdonada, en el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor le bendiga, mi hermana, y sea bondadoso con usted. 55. Sean reverentes solo un momento. No se muevan. No puedo hacer más que voltearme. Él me está volteando, ¿ven? La mujer sentada allí con problemas de corazón, mirando por encima de la cabeza de ese hombre, está orando muy ferviente para que yo la llame. Eso es correcto. ¿No es así, madre? Es correcto. Y el hombre sentado a su lado tiene algo mal con su garganta. Y él quiere ser sanado también. Eso es correcto. Señor, levante la mano. Ahora ponga sus manos el uno sobre el otro mientras oramos. Bondadoso Padre Celestial, ellos han tocado al sumo sacerdote en el mundo sobrenatural. No en el mundo natural, no con sus manos, sino con su fe. Ruego que a cambio la sangre de Jesucristo, que fue derramada gratuitamente en el Calvario, ahora sea para su sanidad. Ellos tienen su deseo. Yo oro en el nombre de Jesús. Amén. 56. Solo creed. ¿Cree usted? Usted tiene una sombra. Está muy nerviosa, como una crisis. Apenas entrando en ella, usted incluso tuvo todo tipo de pensamientos tontos que vinieron a su mente. La veo moviéndose hacia adelante y hacia atrás, incluso a un lugar donde Satanás está intentando mentirle, diciéndole que usted ha cruzado la línea. Podría usted hacer cualquier cosa, pero él mintió. Permítame decirle, para que pueda estar segura de saber que yo soy siervo de Dios. Usted tiene algo en la garganta, ¿no es así? ¿Me cree usted ahora? Ahora, el nerviosismo. Si solo cree ahora mismo, esa cosa le dejará aquí mismo, por la gracia de Dios y la oración de fe. Y Satanás, sabiendo eso, él está parado bien cerca de ese verdadero Espíritu Santo. Él tendrá que dejarla ahora. Pero si usted tiene fe, él permanecerá lejos de usted. Francamente, él la ha dejado ahora. Ese miedo y cosas se han ido. Ahora, si usted puede creer, eso se irá para siempre. Y usted se sentirá libre así. ¿Quiere sentirse así todo el tiempo y ser libre? Venga aquí. Amado Dios, con las manos puestas sobre ella y el Espíritu Santo aquí ungiendo, ruego que tú hagas que estas cosas se manifiesten en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, señora. Vaya creyendo, teniendo fe. 57. El problema del corazón no es una cosa difícil para que Dios la sane, porque Él puede sanarle. ¿Cree usted eso? Usted también está muy nerviosa.
toda perturbada y todo. No es un nerviosismo exterior, sino que está nerviosa interiormente, porque usted está solo, piensa y planea y todo, y eso es solo como parte de su naturaleza. Eso es lo que la hace sentir agitada de la manera que lo hace. Pero Dios está aquí para sanarle. ¿Cree eso? Venga aquí. Yo la bendigo, mi querida hermana. No porque pudiera haber algo en mí que pudiera hacerlo, sino porque Jesucristo dijo, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En esto pongo mis manos sobre ella como un creyente, en el nombre de Jesucristo, para que ella se recupere. Amén. Vaya y crea y tenga fe, no dude. 58. ¿Cree usted, hermana, que está parada en la presencia del Señor Jesús y no de su hermano? Usted ha tenido sus altibajos de la vida, mientras veo una sombra larga, negra, subiéndola por todo el camino, siguiéndola por todo el camino. Usted ha tenido ocasiones cuando ha intentado consagrarse a sí misma y no es capaz de hacerlo. ¿No es así? No estoy leyendo su mente, solo estoy ungido con el Espíritu Santo, el Jesús resucitado. Ahora, finalmente, usted tiene ácido en su sangre y eso le causó tener artritis. Usted se pone rígida en la mañana cuando se levanta. Apenas puede caminar. Y usted, ¿no es eso cierto? Ahora usted sabe que hay algo aquí que me dice eso. ¿No es así? Usted quiere una consagración completa y una pura liberación por el Espíritu Santo. Oraré por usted si lo acepta. Nuestro bondadoso Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, yo le bendigo a mi amada hermana y echo fuera de ella el demonio y todo el temor, y que ella se vaya y reciba lo que pide, en el nombre de Jesucristo. Uno mi fe con ella. Amén. Que Dios le bendiga, hermana. Ahora vaya y viva una verdadera consagrada. 59. Oh, vaya, hay muchas urgencias en la audiencia esta noche. Muy nervioso. ¿No es así? Solo. ¿Cree que Dios puede sanarle? ¿Le creerá con todo su corazón? Venga aquí un momento. Se ha ido de usted, pero quiero poner las manos sobre usted de todos modos. Querido Padre Celestial, acabo de ver que la sombra negra se fue inmediatamente de esta mujer. Lo sabe. Satanás sabe que tú estás aquí. Muchas veces él lo supo ante los creyentes, los que son los llamados a los que son los así llamados creyentes en los días pasados, y ruego que bendigas a mi hermana y que su fe de ella, toda aflicción de su cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermana, vaya creyendo. Párrafo 60. ¿Creen ustedes, digamos, alabado el Señor esta noche? Solo creer. ¿Ven la luz suspendida sobre la pequeña dama que está orando? No tema, hermana. Usted tenía problemas estomacales, pero Jesucristo la sana. ¿Cree con todo su corazón? ¿Cree que Dios la sanará? ¿Lo cree? ¿Puede tener lo que ha pedido? ¿Jesucristo la sana? Sí. ¿Cree que Jesús la sana? Amén. Fue usted quien gritó. Él escuchó. Usted tocó su vestidura. Resulta que algo acaba de impactar a esa anciana sentada allí, porque ella tenía lo mismo y quería ser curada. Cuando le dejó a usted, eso se fue de ella. Madre, levante la mano, acéptelo. Muy bien, ahora vaya, ambas pueden ser sanadas, están libres de eso. Miren, el diablo se perturbó completamente. Es una condición nerviosa, un diablo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Edith, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, Dios usando su don. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 61 al 67. Amén. Para culminar el mensaje, Dios usando su don, predicado el 11 de marzo del año 56, párrafo 61. Aleluya. J-E-O-V, Jehová Jiré, Jehová Rafa, Jesucristo, el Hijo de Dios, sea toda la alabanza y gloria a su santo y reverente nombre. Amén. ¿No es él maravilloso?
Él dijo, si puedes creer. Usted pensó que él lo había pasado por alto con respecto a esa hernia. ¿No es así, hermano? No me pases, oh tierno Salvador, sus ojos. La dama sentada a su lado, usted pensó que él la había pasado por alto. Solo crea. Eso es todo lo que él dijo que hiciera. Solo tenga fe en Dios. ¿Cómo está, señor? Supongo que somos desconocidos el uno para el otro, señor. Nunca lo he visto en mi vida. Somos totalmente desconocidos el uno al otro. Eso es correcto. Si soy siervo de Dios, tal vez usted tendría el derecho de dudar de mí como hombre. Pero si Dios prueba que él está aquí y que no soy yo, entonces usted le creería, ¿verdad? ¿Lo haría? Tuvo muchos problemas. ¿No es así en su pecho? Usted ha sido operado por problemas y hubo como una grúa o algo que cayó sobre usted y causó esto, ¿correcto? Y sobre todo, necesita sanidad para su cuerpo. Pero sobre todo, usted necesita sanidad para su alma, porque usted es un pecador. Nunca ha aceptado al Señor Jesús. ¿Lo aceptará ahora como su salvador personal? ¿Cree ahora en el Señor Jesucristo y lo acepta como su salvador personal? Sus pecados le son perdonados, y que el Dios del cielo sane este cuerpo y lo levante en fortaleza y salud. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Siga su camino, hermano. Sus pecados le son perdonados y usted va a estar bien. Dios le bendiga, hermano. Párrafo 62. Digamos, alabado sea el Dios vivo. ¿Creen ustedes ahora? ¿Pueden creer para todas las cosas? ¿Qué si no le dijera una sola palabra y dijera que Jesucristo lo sanó, lo creería? ¿Lo haría? Entonces, vaya regocijándose y sea feliz y diga, gracias a Dios. ¿Qué si le dijera cuando estaba parada allí abajo hace un momento y yo la miré y usted como que me miró un poco extraña? ¿Recuerda cuando la miré ahí abajo? Todo ese problema se fue de su espalda. Usted ya estaba sanada antes de irse. Usted está con la sombra de la muerte, señora. ¿Sabe eso? Hace unos momentos, cuando estaba hablando aquí con una señora en la plataforma que tenía cáncer, vaya, algo la impactó a usted, muy agotada. Eso es cuando la dejó. Ahora, si tan solo cree, puede continuar y recibir lo que pide. Dios le bendiga. Digamos, alabado sea el Señor. Párrafo 63. ¿Cómo está, hombrecito? ¿Cree usted con todo su corazón? Bendito sea su pequeño corazón. Ven aquí, hijito, con el hermano Branham. ¿Te gusta ir a la iglesia? ¿Sabes cuando el maestro de la escuela dominical te cuenta de Jesús tomando a los niñitos y niñitas y poniendo sus manos sobre ellos y ellos sanaban de su enfermedad y demás? ¿Lo recuerdas? Ahora, Jesús fue crucificado para que él pudiera vivir para siempre. ¿Ve? Jesús perdió su vida para poder encontrarla, ¿ve? Y él tiene su vida, y dio su vida para que también nosotros pudiéramos tener vida. Ahora, nosotros creemos en él, y no queremos la vida del mundo, así que nosotros perdimos nuestra vida para poder encontrarla, ¿es correcto? Hay una conexión con la señora y el pequeño muchacho allí, con este niño. Sentí que el Espíritu Santo y el ángel se fueron directamente por encima de eso que está suspendido sobre aquel ahora. El niño siendo anémico, pero Dios puede sanar. ¿No cree usted eso? Glándulas. Usted tiene una hernia doble. Oh, gran Jehová, Jehová Rafa. En la forma del Espíritu Santo, quien proveyó un cordero en la montaña para Abraham, que lo ofreció en lugar de Isaac. Ven ahora y haz tu gran obra sobre esta familia. Yo lo bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.
Ve, mi muchachito, y Dios te acompañe. Al venir con el muchacho hace unos momentos y hablando de problemas del corazón con esa persona, usted solo sintió, ¿no es así?, que algo estaba ocurriendo. ¿No es eso cierto? Ahora vaya regocijándose y diciendo, alabado sea Dios. Párrafo 64. Nuestro amado Salvador sabe todas las cosas y Él puede hacer que usted coma, que usted tenga un buen estómago fuerte y que tan solo coma y haga como usted quiera hacer. ¿No cree eso? ¿Lo cree? ¿Lo acepta a Él ahora como su sanador? El Señor Dios le bendiga, mi querido hermano, y ponga mis manos sobre usted y pongo mis manos sobre usted para su sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Venga ahora. ¿Qué si yo le dijera que usted fue sanado sentado allí? ¿Lo creería como los demás que lo hicieron? Entonces vaya regocijándose, diciendo alabado sea Dios. Hermano Kraus, lo conozco a usted, conozco su problema, así que no tengo que mencionarlo, ¿ven? Porque lo conozco. Es ese cálculo, en ese cálculo de riñón bajando. Pero, querido Dios del cielo, mi hermano valeroso en su presencia, si yo tuviera el poder de sanarlo, yo lo haría. Me gustaría sacar ese cálculo del riñón, pero el que está parado aquí entre ambos tiene todo el poder. Así que pongo mis manos sobre usted, mi valiente hermano, y condeno esta enfermedad que le quitaría la vida. Yo condeno a este enemigo y pido en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que él viva muchos años largos y felices. Para Dios, yo creo que el hombre por quien pido lo merece. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Dios le bendiga, mi hermano, mi querido hermano Kraus. Párrafo 65. ¡Oh, qué maravilloso! ¿Cree que Jesús le sanará de la hipertensión, hermana, sentada allí mirándome? Usted fue tan sincera al respecto mientras estaba mirando. Usted tocó su vestidura, ¿correcto? ¿Cree usted que Él lo hará y le permitirá sanar? Levante su mano entonces. Oh, ¿no es Él tan real? ¿Acaso no lo es? Jesús dijo, si crees, yo puedo. ¿No es eso cierto? Interesada en Él. ¿No es así, señora? Dios puede sanar ese problema de espalda. Usted lo sabe. Sanar los ojos de usted también. ¿Cree usted eso? Ponga su mano en él. Querido Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús, te ruego, Señor, que mientras siento que mi fuerza se va, oro para que los sanes y los alivies en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. No teman, crean. Párrafo 66. Oh, Madre, no eran ellos, era usted. ¿Cree que Dios la va a sanar de esos dolores de cabeza para que no los tenga ya más? ¿Lo cree? Muy bien, lo puede recibir entonces. La anciana sentada a su lado también tiene una presión y un problema de dama y también tiene dolores de cabeza. Esta señora de este lado, dolores de cabeza también, ¿cierto? ¿No es así, señora? Eso la acaba de dejar justo cuando la hermana fue sanada. Usted también lo fue. Oh, Él es tan maravilloso. Ambas juntas, su fe la sana. El nerviosismo es algo horrible, pero Jesucristo puede sanarle. ¿Lo cree? Quiero mostrarle algo. ¿Cuántos hay que están sufriendo de nerviosismo? Solo levanten la mano. Mire esto, señora. Mire allá. Mire. Esa es la razón por la que está jalando la vida de mí. ¿Ve? Simplemente siento el sudor corriendo por todo mi cuerpo. Me pongo débil y mis manos y cara y labios se sienten muy enfermos. Y sé que es... ¿De qué tiene miedo, hermana? Simplemente no lo sabe, ¿cierto? Simplemente parece suceder.
solo que usted no puede evitarlo. Oh, vaya y sea sanada ahora y feliz. Si Dios me permite probárselo ahora mismo por conocerla, sin conocerla excepto por el Espíritu, lo echará fuera. Se irá y creerá con todo su corazón. Venga aquí. El resto de ustedes que están nerviosos y perturbados y las personas asmáticas, inclinen sus rostros. Satanás, sé que no me tienes miedo y de ninguna otra persona aquí, pero tienes miedo de aquel que nos cuida. Tú no tienes derechos. Fuiste robado en el Calvario. No te robaron, sino que te despojaron. Y no tienes nada. Eres un fanfarrón. Y yo te echo fuera de esta mujer y el resto de ellos que están allá. En el nombre de Jesucristo, sal de ellos. Amén. Ahora ve aquí. Ahora, ¿sienten la diferencia? ¿No es así? Entre corchetes, sí, señor. Amén. El resto de ustedes también las sentirán. ¿Lo creen? ¿Por qué no pueden ser sanados entonces? Que todos seamos sanos. Párrafo 67. ¿Cómo está, señor? Yo no lo conozco. Soy un desconocido para usted. ¿Cree que Jesús puede sanarlo? Si él no lo hace, usted morirá en poco tiempo. Usted lo sabe. Cáncer en el recto. Eso es correcto. Usted tampoco pudiera permitirse seguir en esa condición. Usted es un pecador. ¿Quiere ser salvo? ¿Quiere aceptarlo a él ahora como su salvador? Oh, Dios, un hombre postrado en las sombras oscuras y frías, no un hombre ciego. Él ha estado ciego espiritualmente, mas ahora él ve. Él levanta su mano a ti, Dios. Él te acepta como su salvador. Perdónale la vida, querido Padre. Déjale vivir. Que sus pecados estén bajo la sangre en esta hora. Que venga tu poder sobre él y lo sane. Oro en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, Señor. Usted ahora se siente diferente, ¿no es así? Levante su mano y alabe a Dios. Diga, ¡gloria! ¡Aleluya! ¿Quieren ustedes al mismo Señor? ¿Quieren la misma bendición? Pónganse de pie. Todos, levántense. Oh Dios, en el nombre de Jesús, gracias por salvar a los pecadores, por sanar a los enfermos y echar fuera todo espíritu maligno. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido el mensaje Dios usando su don, predicado en Shreveport, Estados Unidos, el día 11 de marzo del año 1956. Dios bendiga a cada uno de vosotros. Vamos a pasar rápidamente al nuevo mensaje titulado El Poderoso Conquistador, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el 1 de abril del año 1956. A continuación, para iniciar este nuevo mensaje, hermana Rosalia, de los párrafos 1 al 7. Amén, hermanos. Comenzando con este nuevo mensaje, El Poderoso Conquistador. Párrafo 1. Servicio bautismal. Creo que tienen la piscina llena y la comunión y el lavatorio de pies. ¿Cuántos aquí han estado antes en un lavatorio de pies? Veamos sus manos. Oh, vaya, miren a los bautistas que hay aquí esta mañana. Ustedes saben que ellos dicen el lavado del pie de los bautistas. Y sin embargo, cuando solía ir al lavatorio de pies de los bautistas, solo se lavaban un solo pie. Solo un pie. Y ahora aquí nosotros nos lavamos ambos pies. Así que es una doble bendición, ¿ven? Esas son dos bendiciones en una. Si lavarse un pie es una bendición, ustedes deberían tratar ambos alguna vez. El lavatorio de pies de los bautistas.
Entre corchetes, un hermano habla con el hermano Branham. Bueno, depende qué clase de servicio tengamos esta mañana. Eso es correcto. No sabemos exactamente qué será esta noche, porque nosotros, de cómo es el servicio esta mañana. Párrafo 2. Estoy un poco cansado. Acabamos de llegar de México, donde tuve una de las reuniones más maravillosas que hemos tenido. Y sé que muchos de ustedes están interesados en oír de ella. Así que estuvimos allí por 3 noches. Tuvimos 3 noches de servicio. Y nuestro bendito Redentor sin duda hizo lo más sobreabundante allá. La última noche tuvimos a 20.000 personas que nunca habían venido a Cristo de ninguna manera, que recibieron a Jesús como Salvador personal al mismo tiempo. 20.000 a la vez. Una resurrección de un pequeño bebé que murió en brazos de su madre mientras estaba parada en la tierra. Y el doctor había dicho un día antes que él iba a morir. Y ella lo había traído a la reunión para orar. Y la gente estaba parada como están por aquí. Ahora, ustedes piensan que está bastante malo aquí, porque nosotros los estadounidenses tenemos que pararnos una hora. Pero ellos llegaban a veces a las 6 en punto de la mañana y estaban parados hasta las 11 esa noche. Y estaban tan atascados hasta que calcularon cuánto terreno teníamos para que ellos se pararan. Y habían paradas 6 personas cada 3 pies cuadrados. 6 personas de pie apretujadas una contra la otra. 3. Yo dije que me recordaba a las ovejas. Ustedes saben que cuando el calor del día está en su fuerza, todas las ovejas se juntan y se paran una contra otra y se hacen sombra mutuamente y se apoyan mutuamente. Por lo tanto, de esa forma las ovejas de Dios deberían hacer permanecer unidos en esos lugares y apoyarse unos con otros con nuestra fe. Ahora cada persona en su propia forma de orar, sea lo que sea que oren en su iglesia, oren esta mañana. Y vamos a leer algo de la palabra de Dios. Y por causa de aquellos que están parados, cuando veníamos solo estaban despidiendo a las personas y dijeron que habían estado despidiéndolos durante bastante tiempo. Entonces ahora vamos a ser muy rápidos y hablar sobre la palabra de modo que puedan tener un terreno para la fe. Y luego después de eso vamos a orar por los enfermos de la manera en que el Señor quiera. Párrafo 4. He estado deseando tener nuestro primer servicio de apertura para tomar a las personas de la manera que la visión me acaba de mostrar. Bueno, no sé si voy a poder hacer eso o no. Las habitaciones están repletas allí. Para alejarlos del púlpito, confío en que tratarán de esperar un momento y orar. Ahora, lo primero, creo que toda doctrina debe provenir de la palabra bendita eterna de Dios, porque la fe no puede descansar en las arenas movedizas de la teología del hombre. Debe estar basada sobre la roca inamovible de la palabra de Dios. Por lo tanto, una persona puede descansar y estar segura de que si Dios lo ha dicho, Dios realizará lo que dijo. Párrafo 5. En el mensaje de esta mañana, estábamos hablando de cómo es que Dios antes, quizás 10.000 años antes de que hubiera un mundo, Jesucristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Dios lo habló y eso lo concluyó. Mientras Dios lo hable, eso lo hace correcto. Y en la mente de Dios, cuando Él habla una palabra, ya está confirmada en el cielo. Así de perfecto es ahí arriba. Entonces, ¿cuánto debemos nosotros, los mortales que hemos sido redimidos por su gracia, confiar en su palabra? Si su palabra lo dijo, eso lo concluye. Párrafo 7. Ahora, primero la palabra, la Biblia. Dijo, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, antes de que pudiera ser una palabra, tenía que ser un pensamiento, porque una palabra es un pensamiento expresado.
Y Dios, cuando vio que el enemigo de este mundo iba a hacer lo que hizo, Dios pensó cómo enviar un gran plan de redención. Y cuando él lo pensó, entonces él lo habló. Y fue tanto como un hecho ahí mismo. Y miles de años más tarde vino el Señor Jesucristo y murió por los pecados. Y resucitó hace unos 1900 años. Esta mañana, para nuestra justificación, sentado a su diestra ahora, como un sumo sacerdote que hace intercesión sobre nuestra confesión. Vemos que ya está terminado. Y cualquier palabra que salga de la Biblia de Dios, ustedes pueden descansar su alma sobre ella. ¿Ven? Esa es la razón por la que en México la mayoría de las personas allá son católicas. Y al ser entrevistado por un hombre católico, él dijo: hermano Branham, ¿cree usted que nuestros santos pueden hacer milagros? Yo dije: si están vivos, no muertos. Y él dijo, bueno, usted. Yo dije: ¿yo? Él dijo: ¿con qué iglesia está? Dije: la iglesia del Señor Jesús. Y él dijo: ¿qué denominación es esa? Párrafo 7. Y yo dije: no es una denominación, es el cuerpo de Cristo. Por un espíritu todos venimos juntos al creer. Y allí, sin importar lo que el hombre piense, es su fe personal en Cristo. Él dijo: por supuesto, esa Biblia fue la historia antigua de la Iglesia Católica. Le dije: bueno, voy a darle el beneficio de la duda. Yo he leído muchas historias y no veo dónde surgió la Iglesia Católica durante 300 años y algo, después de la muerte del último apóstol. Pero sin embargo, le daré el beneficio de la duda y decir que así fue. Entonces puede llamarme un católico de tipo antiguo, porque yo creo en la Biblia. Eso es correcto. Muy bien. Y creo que toda palabra nunca puede ser cambiada si Dios la ha dicho una vez. Y es para siempre la verdad. ¿Ven? ¿Ven ustedes? Y yo seguimos aprendiendo más sabiduría. Ustedes saben más ahora que hace unos años. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a concluir el compañerismo en vista de que tenemos más adelante el culto, la prédica. Hermano Alfonso, por favor, si fuera tan amable en despedir con una oración. En este Padre estamos, Señor, sale llorando. Gracias, Padre amado, por ser tan maravilloso, Señor, que tú nos dieras, Padre, este antes de las cosas tuyas, Señor. Señor Jesús, en esta tarde, Señor, que ha concluido, Señor, ya, Señor, la hora de terminar esta lecturación de tu palabra, Señor. Pero, Padre, si hay un mañana, Señor, nos permites estar bien mañana, yo creo que estaremos contentos escuchando, Señor, y lecturando los mensajes que podamos encontrar, Señor. Padre amado, en esta hora, Padre, te pedimos, Señor, que tus bendiciones no falten con todo tu pueblo en general, Señor. Y, Padre, en especial nuestros hermanos y hermanas que han participado de esta lecturación que se ha estado dando, Señor. Porque, Padre, tú sabías que esto sería necesario, Padre, porque tú, Señor Santo, nos trajiste esta palabra viva, Señor, en estos tiempos finales, Señor. Sabías que habría gente que la escucharía y estaría gozándose, Señor, al escuchar
esta lecturación de estos mensajes, Señor. Y sabrías también que mucha gente, Padre, estos mensajes les ayudaría, Señor, a resolver sus problemas, Señor, de enfermedades, Señor. Padre, gracias te damos. Y ahora, Señor, que tu bendición no falte con cada uno de nuestros hermanos y hermanas que han lecturado, Señor. Y yo creo que estarán dispuestos para el día de mañana, Señor. Y te damos las gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Shalom. Amén, amén, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Shalom, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Buena reina, Dios les bendiga, hermana Edith. Guay, qué preciosa. Dios les bendiga, hermana Rosita, hermano José, hermana reina, hermano Alfonso. Shalom, hermana. Shalom, hermana Rosalia, hermana Edith, hermano Alfonso, hermano José, Dios les bendiga. Amén, amén. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia. Su posición original. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ved
llamó la hora sexta y a Jesús le era necesario pasar por San María. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que saldré para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Bendito y fe, la palabra de Dios queriendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la su autoridad. Vengan a ver los redimidos, siguen al Cordero por donde quiera que va. Dios